Joseba, ¿qué? ¿Qué andas? ¿Cómo que vienes? No, 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 escucha, hoy no, hoy no. A ver, que voy a estar con Editor Elice y... Sí, el presidente y luego de Endac, sí. Es que lo tengo lleno hoy, Joseba, en serio, hoy no puedes venir. Que no, que no, que no, que no, que no. Que no, vienen Mr. Petland y Garras también. Vamos a estar en el gimnasio con Jaiza, vamos a hacer una visita virtual a Buenavista. Sí, materiales de construcción, eso es. Sí, y hoy vamos a ver el... Sí, que nos hemos bañado en la ría. ¿Que no te lo crees? Venga, hacemos una cosa. Vente, tráete gente. Vente, que si no tú eres un poco aburrido, Joseba. Venga, vente, 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 corre. Hola, ¿qué tal? Pues así es. Arrancamos el programa. Luego vendrá Joseba Solozabal, que me ha pegado un toque y dice que no puede perderse un día más aquí en Verano 2.0 Ninja. Pero arrancamos muy potentes con el presidente de Bilbao, de Endac, como lo anunciaba Aitor Elice. Y muy buenas. Egunon. Ahí. Egunon. Placer. ¿Qué tal estamos? Bien, es otoño. Y otoño en Bilbao desde hace. Es invierno ya, Aitor. ¿Cómo va esto? Desde hace unos años es un trimestre intenso. Hay que agradecer a la ciudad el ritmo al que se enfrenta. De aquí al 8 de enero, yo creo que hay muchas ilusiones, expectativas puestas como tiene que ser. Y de cara o desde el punto de vista de los que tenemos escaparate y mostrador, pues también es una temporada, es un trimestre muy importante que suele marcar mucho, aunque sea el último del año, que suele dejar un buen o marca mucho el ejercicio, ¿eh? Nos puede colocar delante de una temporada magnífica. Yo creo que además ya la Navidad del 16 o el último trimestre del 16 marcó una tendencia de ilusión, de recuperación del consumo y sobre todo de la alegría del cliente. Y yo espero que este 17 se vuelva a confirmar, ¿no? Espero ver muchas sonrisas a pie de Seguro calle que sí, y a pie de escaparate. seguro que sí. Aitor Elizegui, pues muchos le conocen, el afamado cocinero Aitor Elizegui del Basque, etcétera, etcétera. Bueno, pero es el presidente de Bilbao, Dendak, por eso está aquí. Enseguida hablaremos de qué es exactamente Bilbao Dendak. Pero antes de nada, te quería preguntar, para hacer un pequeño balance, ¿es complicado el verano en Bilbao para el comercio, sobre todo este verano que no ha hecho muy bueno, o es mejor que haga malo, o es mejor que haga bueno? ¿Es complicado un verano para el comercio? Bueno, es cada vez es un verano atractivo de cara al futuro, porque Bilbao se está convirtiendo en una marca. Yo creo que a nivel Golfo de Vizcaya europeo empieza a ser una marca atractiva. Yo creo que lo sé, que lo es durante todo el ejercicio, durante 12 meses, aunque no es fácil mantener la imagen, la tensión, que os voy a contar a vosotros, ¿no? Sobre imagen, pero es cierto que el verano en Bilbao cada vez tiene un atractivo, empieza a Aquí no convertirse. hay turismofobia, ¿verdad, Aitor? ¿O sí? Yo entiendo que no tiene nada que ver con nuestro proyecto. Es una ciudad todavía amable, es una ciudad que recibe, creo que un número puede ser discutible, pero una visita y un turismo de calidad. Somos un destino todavía que yo creo que recibe con sonrisas y recibe con cariño y sobre todo con expectativa. Hemos sido toda la vida buenos anfitriones. Yo no dejaría esa marca de lado. Cuando las cosas iban más complicadas, había una tendencia o había os insisto, una imagen de una ciudad amable, a pesar de que éramos una ciudad industrial. No nos olvidemos de ese pasado, ¿no? Hay cosas que nos han permitido, que nos han enseñado los que estaban antes en la villa, que era recibir bien al que venía a trabajar, al que venía a visitarnos, o incluso aquellos contados turistas, ¿no? Yo sé, me parece. Bueno, ni siquiera hay debate. Yo creo que en el 21 Bilbao tiene que sonreír al Golfo de Vizcaya y abrir esa ciudad y el esfuerzo que hemos hecho o que han hecho los que estaban delante nuestro y lo que hemos hecho entre todos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué lucir, limpiar ría? ¿Para qué apostar por el teatro, por la cultura, por la calle, por los críos, por el euskera, por el idioma, por la alegría, si luego no se lo quieres mostrar o compartir, sobre todo, ¿no? Me parece una idea muy bonita, primero internamente. Hay que compartir Bilbao con el territorio, con los vizcaínos, y hay que compartir Bilbao con el mundo, ¿no? Así tiene que ser. Pues yo. Estás al frente ahora, estás en la presidencia de Bilbao Denda, que estamos viendo, mira, imágenes de la entrega de premios del año pasado, que reconocéis a los comercios, además un tanto especiales, me gustan mucho esos premios, serán dentro de un poquito, ahora enseguida me lo cuentas, pero para el que todavía no sepa qué es Bilbao Denda, ¿qué es Bilbao Denda?
El 23 de octubre, el lunes. 23 de octubre, ¿no? Toca Guggenheim, ¿sí? Es el protagonista de este 20 aniversario. Suele itinerar, y en este caso vamos a Guggenheim, porque yo creo que todas las razones merecen la pena en ese escenario, vale, y celebrarlo con ellos, ¿no? Desde el comercio, que tenemos mucho que agradecer a ese esfuerzo de titanio y a esa gran idea sobre donde había decadencia naval y ahora no hay más que cultura, ¿no? Bilbao Denda, que es un grupo de comerciantes, es un grupo de asociaciones de comerciantes. Asociaciones de comerciantes. Que recorre los distritos de la ciudad, llega desde Punta Zorroza y termina, sí, en Santutxu, Txurdinaga, Otxarkoaga, Bilbao la Vieja, Basurto, Distrito 2, Sani, Deusto, por supuesto, y las dos joyas, ¿no? Como solemos decir, esos dos centros comerciales, para mí mejor planteados probablemente de la cornisa cantábrica, y si no de Europa, ¿no? Tanto Casco Viejo como Bilbao Centro, ¿no? Es una forma de entender la apuesta, de apostar por una ciudad que hemos heredado, que es un pequeño comercio y una pequeña empresa que viste nuestra calle de rostros, que todas las mañanas levanta persiana. Qué frases, ¿eh? Que todas las mañanas, es muy importante, ¿no? Sí. Que durante estos últimos 8 o 9 años de crisis han estado a pie de calle, cuando era normal. Yo creo que sí es cierto que había una sensación de desarraigo, de falta de futuro, de falta de perspectiva, pero ellos seguían a pie de comercio y seguían a pie de escaparate durante esos 8 o 9 años. Espero que ahora puedan disfrutar de esta recuperación, y tienen derecho a disfrutar de esta recuperación, porque ha sido muy duro. No es bueno hablar de cifras, pero sí ha habido una pérdida de un 18-20% de sector, ¿no? Wow. Es importante. Son muchas pequeñas empresas que se han diluido, que no pudieron seguir, o que ante la duda, pues decidieron, oye, que no podían mantenerse, ¿no? Porque es un esfuerzo, generalmente son plantillas que conocéis todos. Todos tenéis un comerciante, 2, 3 de cabecera. Ese es el perfil que queremos defender. Es una pequeña empresa, a pie de nuestra casa, cerca, proximidad. Pero porque están entrando muchas franquicias muy potentes. Por ejemplo, el tema de Casco Viejo, están entrando ahí franquicias potentes que al final sí que es verdad que la gente que trabaja en esas franquicias es gente de aquí, pero son empresas, se está perdiendo un poquito el comercio de siempre. Bueno, de nuevo, en el dibujo que estamos dibujando, que estamos proyectando entre todos, ese Bilbao siglo XXI, después del esfuerzo realizado, después de darle brillo o de intentar que la ría sea parte de la ciudad, de intentar que en las riberas donde había industria haya cultura, haya arte, haya vida, es normal que se convierta en una ciudad atractiva también para el inversor, también para el capital riesgo, también para las grandes superficies, ¿por qué no? Pero también es verdad que la ciudad que hemos defendido, de la que nos hemos enamorado, en la que hemos decidido quedarnos muchos, ha sido la que conocíamos, ¿no? Una ciudad llena de pequeñas historias, llena de gente que conocíamos, llena de gente en la que confiábamos, mostradores en los que entramos con calma, seguros de lo que ocurre detrás. Yo creo que es una ciudad llena de cadena de favores en muchos sectores, no solo en el de comercio. Qué bueno eso. Es una ciudad cadena de favores. En la que nos conocemos muchos, sí, para bien, sí, y en la que nos agradecemos a diario que la estamos sacando adelante entre todos, ¿no? No tengo... Héctor, cuéntame proyectos, quiero que me cuentes proyectos tangibles. Bueno, ¿arranca ahora la temporada de otoño? ¿Qué es lo que preparáis ahora? Quiero que me cuentes primero cómo trabajáis rápidamente, quién se pone en contacto con vosotros, a quién atendéis, a quién podéis atender, a quién no, y qué proyectos, cuál es el plan para incentivar el comercio que tiene Bilbao Denda. Bien, es una mesa compuesta por 14-15 representantes de estos comercios, de este dibujo que os hemos hecho. Vale, de los ¿son representantes de comercio o son representantes de distritos? Asociaciones de comerciantes de distrito. Vale, un representante de bien, cada... además están Zubiarte, está Corte Inglés, sí, está Cámara de Comercio y Ayuntamiento. Ah, okay. Permanentemente. Hay una mesa o varias comisiones de trabajo en las que exploramos actualidad, en las que exploramos comunicación y en las que exploramos dinamización, acciones, redes, puesta en marcha y, por supuesto, problemas. Porque detrás del barrio, a veces, comercios con mejor o peor situación, proyectos a pie de calle. Tener en cuenta que un comercio prácticamente cruza todas las áreas municipales. Sí. Depende de seguridad vial, depende de dinamización, depende de promoción económica, depende de normativa, depende de escaparate, depende de los vecinos, es parte de una manzana, es muy influenciable por su propio entorno. Eso es una ventaja y a la vez, por supuesto, es muy expuesto. Ese mostrador va a depender muchas veces de que alrededor haya gente con ganas de consumir, de alegrarse, de celebrar, de compartir.
Ese es el otoño para nosotros, o así vamos a intentar contaros, el otoño de Bilbao Dendak. ¿Cómo se financia todo esto? Recibís el apoyo del ayuntamiento, imagino, y luego de los asociados, porque claro, para montar un desfile, Bilbao Centro monta un desfile, ¿todo ese presupuesto cómo se genera? Bueno, roza el cooperativismo, es un reparto muy complicado en el que interviene Gobierno Vasco, en el que interviene Cámara de Comercio, Ayuntamiento Vasco de Bilbao, más las asociaciones de comerciantes. Ellas son las que participan de las cuotas de, en este caso, el puesto de presidencia es un puesto voluntario, es un puesto representativo en el que intentamos durante un periodo pues, apoyar, acompañar y si fuera, pues acelerar, ¿no? O intentar darle una visión al grupo. Compartimos esa información, compartimos la visión de esos distritos, de esos barrios, qué sensibilidad tiene para el otoño, para la Navidad, por ejemplo, San Ignacio, qué está ocurriendo, qué está pensando Deusto y qué tiene en la cabeza en este momento Mercado La Ribera o Bilbao La Vieja. Intentamos aunar esfuerzos, aunar visiones y aunar misiones e intentamos lanzar una imagen como un escaparate o un mensaje que llegue al cliente, sobre todo, primero al vecino, que nos importa mucho más. Porque es con el que convivimos en el día a día y nuestro entorno más cercano y nuestro cliente próximo. Dos, nos gusta trascender, nos gusta llegar fuera del territorio o llegar al cliente vizcaíno y decirles que en Bilbao es una buena idea, es un buen plan acercarse a la villa. Tres, ¿por qué no convencer y de vez en cuando llegar con un mensaje a Euskal Herria y que entiendan que también un fin de semana, una tarde, un teatro, una actividad cultural, deportiva y por qué no alrededor de del shopping o de la tienda o del comercio, también se puede elegir Bilbao como alternativa. Y ya en la mayor, pues apostamos por los eventos de ciudad, intentamos acompañar a la ciudad en las apuestas en las que estamos intentando ser imagen tractora, pues grandes congresos que nos reunimos a diario o semanalmente con BEC, interactuamos con promoción económica tanto de Diputación como de Ayuntamiento, abrimos mesas de trabajo con Fundación, con Athletic, con Bilbao Basket, intentamos ser parte de lo que ocurre en el entramado de la ciudad. Una de las decisiones, para mí, es hay que apostar y aplaudir lo que está ocurriendo en el ritmo. 18, 19, 20 son cruciales. Champions Cup, mayo 2018 y Euro 20, Eurocopa 2020 son dos escenarios en los que Bilbao puede salir reforzado. ¿Y el Tour? ¿Qué pasará por aquí? Bueno, el Tour, que se está trabajando muy bien en muchos proyectos. El calendario entre esos dos eventos, de verdad que es denso, intenso y muy importante. ¿No? Es otra oportunidad para volver a comunicar, para volver a llegar y defender una marca. Yo no quiero hablar del tamaño de esa marca. Ya lo decidirán en el futuro, probablemente. Sí creo que es responsabilidad de todos nosotros que sea de la máxima calidad posible. Que los que hereden esas calles, esos comercios, los clientes que vayan a llegar, más los vecinos que se van a encontrar, los nuevos dibujos de Zorrozaurre, los nuevos dibujos de Playa de Abando, los nuevos dibujos de Bilbao la Vieja, qué va a ocurrir con Punta Zorroza, por supuesto, esa salida de la ciudad hacia la desembocadura, los que puedan dibujar eso, que es un... Lo que está claro es que a mí cada vez me da más envidia lo que puede ocurrir, y eso es buena señal, es que había un buen trabajo. Expectativa, sí. Creo, empiezo a añorar, no me ha encantado la velocidad que ha cogido la ciudad en esta madurez, y me apasiona el proyecto de lo que puede ocurrir. Creo que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Dejar un entramado, una colmena en la que se sientan convencidos, a gusto y puedan trabajar, sobre todo la gente con talento y futuro. Te iba a decir, Aitor, porque yo tengo mucho contacto con muchas asociaciones de comerciantes que trabajan muy bien, como es Bilbao Centro, como es Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Recalde, no voy a citar a todos los distritos. Te voy a pedir que me cuentes cómo puede hacer un comerciante que nos esté viendo para decir, oye, que me echen una mano, me acerco a la Asociación de Comerciantes, luego Bilbao Dendak y demás, porque me ha gustado mucho lo de ser un escaparate impulsor. Nosotros, yo desde aquí, saco pecho, saco orgullo, el próximo martes empieza ya la capital con nuestro compañero Joseba Solozabal. Nosotros le dedicamos muchísimo tiempo a fomentar el comercio, a fomentar la hostelería, todo tipo de comercio en Bilbao. Somos un escaparate y desde aquí, como presidente de Bilbao Dendak, te voy a pedir también el favor de que traslades a la gente que pueden confiar en nosotros, que pueden confiar en Telebilbao, que nosotros vamos a estar aquí para echarles una mano, para hacerles de escaparate a todo tipo de comercios, negocios, etcétera, etcétera, que necesiten que les echemos una mano. Aquí estamos siempre y para la gente que nos esté escuchando, el comerciante que diga, no me atrevo, ¿cómo hace? ¿Qué le recomendarías tú? Que se acercara a la Asociación de Comerciantes, directamente a Bilbao Dendak, que necesita un impulso. No se me ocurre ni sacar de
de la cadena de favores a Tele Bilbao. Aprovecho para decir que es parte de la frase antes dicha. Habéis entendido hace muchos años lo que significaba dar la mano y lo que significaba estar, a las buenas y a las maduras. Eso lo reconoce mucha gente en el entramado y en la ciudad. No estamos hablando de líneas editoriales, estamos hablando de quién está, dónde hay que estar. Y yo creo que Tele Bilbao se puede decir que ha estado siempre que la ciudad la ha necesitado. Eso es, yo creo que esa es la sensación que tiene que dar Bilbao Denda aquí, una asociación de comerciantes. Es que cuando hay que estar, estamos cerca. Cuando hay un pequeño problema, podemos tener generalmente soluciones o ideas. Mucha mesa de trabajo, vamos a dinamizar, ya estamos en ello desde marzo, teléfono abierto 24 horas al día, siempre sí a la reunión, nunca nos levantamos de una mesa de trabajo, somos interdisciplinares, nos gusta urbanismo, nos gusta diseño, nos gusta arquitectura, nos gusta hablar de las pequeñas cosas. También nos gusta la edición limitada, la exclusiva, también nos gusta traeros novedades, también nos gusta el escaparatismo. Os insisto, es un espacio del que yo estoy enamorado, si no, no me hubiera acercado nunca a este proyecto, ¿no? Me estoy enamorando yo con todos los adjetivos calificativos, bueno, que le estás poniendo a todos, que me están... No sabía que había tanto abanico. Me apasionaba tanto ir... Tanto abanico de... yo he bajado desde que tengo uso de razón de la mano de Aita o de Ama por las calles que ellos entendían que eran nuestras calles. He disfrutado de Santucho y Turribide más mucho de la parte vieja, luego descubrí el centro más tarde, pero se me han abierto los ojos delante de los escaparates en su día, ahora, o en su día por la alimentación y ahora por lo que fuere, ¿no? Es una parada magnífica, yo les he enseñado a mis hijos a hacer eso, a disfrutar de esa calle y de ese dibujo, y no quiero que se pierda ese dibujo, quiero que los que dibujen Bilbao más adelante sigan dibujando Zorrozas, sigan dibujando Recaldes y sigan dibujando Santuchos. Me gusta, ¿no? Hitor, y te lo compro. Sí, es una forma magnífica de recorrer la ciudad, hacerme caso. Te lo compro, te lo compro. No conozco todavía otro modelo mejor que el que hemos hecho entre todos juntos. Pues desde aquí voy a pedir a todo el mundo que nos esté viendo que se acerque, como pueden ver, hasta Bilbao Denda, que llamen, que manden un correo, que se acerquen a algún sitio, Hitor. Tenemos una oficina además bien preparada, donde hay gente, está John, está Blach, está Andoni, ¿sí? Además son gente con nombre y apellidos, pero también con cara de personas ahí. Varias conexiones, cada asociación también está hoy en día interconectada con sus direcciones de correo, con sus Instagrams, con sus redes sociales. Cualquiera de las plataformas a mí me parece válida hoy en día, porque sé que cada uno tenemos nuestra forma hoy en día de acercarnos a un proyecto. Todas son válidas, también las tradicionales, teléfono, donde está Elizegui, teléfono donde está John, teléfono donde está Blach. Y a partir de ahí nos encantan los pequeños problemas, ¿no? Que os llamen, eso te iba a decir, Hitor. Sí. Llámenle y métanle en un lío a estos señores. Llámenle y diga, oye, que se me ha ocurrido hacer esto en Barrencallo. Oye, que se me ha ocurrido hacer esto en San Ignacio. Oye, que se me ha ocurrido... Métanle caña aquí a Bilbao Denda y que respondan ahí. Y bueno, que, es un lío seguro, magnífico, ¿eh? Es un lío magnífico, eso. Lo estaba diciendo con el doble sentido. Es una gozada de lío esta ciudad. Que tenga iniciativa y sobre todo porque al final así crece la ciudad, con eventos, con actos, con un poquito fomentar todo. Pero vamos a tocar otro tema. Está por aquí mi compañera Yaiza, Aitor Elizegui, fantástico cocinero. Yaiza, vente por aquí. Te pones por aquí. Uso este mismo. Porque ¿qué tal? Bien, perfecto. Oye, en casa, a mí me gusta en casa. Eso, en casa, eso está bien. Me gusta eso de, sobre todo, de utilizar, valorar y utilizar el producto de aquí. Claro que sí. De Vizcaya, me gusta mucho. Y es, bueno, tenemos que entender que somos... insisto, el rostro de... Orgullosos, además. De lo que vais a encontraros la primera visita, la primera maleta, el primer recién llegado. Y también a la mañana, seguro tú lo has hecho hoy, ¿no? Cuando has bajado de casa, has mirado alrededor tuyo y habrás saludado un comerciante, una persiana, una panadera. Y ese uno marca mucho, en esos primeros tres minutos uno... Empieza a saber cómo está su barrio, Oye, Yaiza, pregúntale a este hombre, ya sabes que estamos con este del verano, Aitor es un cocinero de los buenos, ya te voy a llevar, a ver si se puede comer sano y a ver si le gustaba hacer deporte, Deporte. Aitor es porque se cuida mucho y tiene buena alimentación, que es importante. ¿Verdad? Importante. Bueno, también ha aparecido esa variable hoy en día, ¿no? Todos estamos preocupados de comer bien, pero además de que nos siente bien, ¿no? Ha aparecido el término nutrición, todos tenemos que intentar aprender a divertirnos en la mesa, pero también que nos siente muy bien lo que hacemos. ¿Y se te da bien hacer sprints, Aitor? Yo soy más fondista. Sí, soy más diésel, pues, soy más diésel que gasolina. No se nos da tan mal. A mí no se me da mal del todo. A mí tampoco, Sí, soy un poco Usain Bolt, ¿Quieres verlo? Sí, ¿quieres verlos haciendo unos sprints que no podíamos ni hablar,
Dani, le dejamos que lo vaya a Aitor, ¿no? Aitor, tenemos una sección con Jesús y con Koldo de Energin y llevamos todo el verano que nos están contando cómo quemar las calorías de un gin tonic, de una pizza, de una hamburguesa, de los excesos que hacemos en verano. Ahora, si quieres, nos quedamos tú y yo, Aitor Elici, ya no como presidente de Bilbao Denta, sino como cocinero, y me cuentas un par de recetidas para mantenernos en forma. Pero si te parece, Aitor, vamos a ver cómo ya hice yo, quemamos calorías a tope con Sprint rápidamente. Con Paquito, el chocolate. Energin versus Burger. Pizza. Ensalada. Chuletón. Running. Patateo. Mancuerna. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más en Energin versus Burger y estoy acompañado, como no, aunque veáis aquí todos estos grafitis, no los han hecho ellos, son buena gente, son buenas personas, también los grafiteros, ¿eh? Con Koldo, no, no con nada, Jesús, no. Yaiza, es que me he liado, como había una chica. ¡Oh! Suena, ¿no? Una chica. Hola, Yaiza, ¿qué tal? Pues bien. ¿Te has animado otra vez? ¿Y esto tiene peligro? Me habéis vuelto a engañar. Es que estos dos canallas nos han citado además aquí en la calle y aquí solo veo una cuesta. ¿Por qué nos habéis citado hoy aquí, Jesús? Pues mira, porque tú siempre estás volviéndonos locos, que si cómo puedes quemar grasa de la manera más rápida posible, por no decir vago, pues cómo podemos a la vez trabajar capacidad cardiorrespiratoria y lo quieres todo en uno, todo, ya. Todo. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo, aunque es muy poco... o sea, un poquito complicado, pero lo vamos a intentar. Entonces, habíamos pensado que te vamos a hacer sprints a morir. Pero que había venido Yaiza, digo, ¿eh? Pero bueno, tú también vas a hacer. Entonces, ella va a hacer, pero tú también. Entonces, bueno, y aparte queremos que te humille ya para reírnos todos. Bueno, bueno. Y nada, ahora vas a ver y ahora nos vamos a chondear. El tema, Koldo, es hacer sprints para quemar grasa. Para quemar grasa, no. Para quemar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de calorías. Quemar grasa, luego ya hay que mirar la alimentación, ya son otros temas ya más. Mira, yo os dejo aquí con Yaiza y me decís qué tengo que hacer y yo tiro, ¿eh? Pero eso sí, tenemos 5 minutitos. Si en 5 minutos no me veo más fino, sois un fracaso, ¿eh? Ah, bueno, tranquilo, te vas a ver fino. Igual mueres, pero bueno. Bueno, Yaiza, aquí lo dejo en tus manos. Ánimo. Que vayan contando qué te toca. Nada, pues va a tener que hacer un sprint hasta los contenedores y vuelta. Realmente es una distancia bastante grande para hacer ida y vuelta, pero bueno, lo que se trata hoy es de reventarle, así de simple. Pues ala, Dani. Dale, dale. Venga, va. Vamos a grabar el final, ¿sabes? Yo llego y hago el Usain Bolt. Ya está. Pues... que no te libras, Dani. Dale. Sprint, ¿eh? ¿Quién es sprint? Lo más rápido que puedas. Venga, ya. Dale. Ahí está. Y la ha cogido con ganas. Sí, sí, sí. Oye, ¿y esto del peso, chicos, cómo va? ¿Influye o no influye? Hombre, nosotros lo que siempre hablamos es que el peso es importante, pero realmente lo que importa es el porcentaje de grasa. Porque ahora lo único que va a dar... Ahora tiene que hacerle el cambio, tiene que hacerle Yaiza. Sí, pa, vale. Vale. Estamos hablando, nos damos cuenta del peso, de que nosotros lo que siempre hablamos es que lo importante es el porcentaje de grasa. Nos fijamos siempre en el peso y la gente se fija en el IMC, el índice de masa corporal, y eso es muy relativo, porque una persona que esté un pelín musculada puede dar que esté obeso. Y ahora te toca a ti, Dani. A ver, no sé qué estaban contando. Dale calor, corre, Dani. Venga, va, dale, dale. Pues sí que se nota, ¿eh? Sí. Estabas hablando del peso, ¿no? Te os preguntabas si influía, no influía o... Bueno, lógicamente, a más peso corporal, más gasto calórico, es más complicado. Entonces, bueno, la gente que está un poquito más fita, no, pero a trote, no, corriendo. Vale, ala, a correr, venga. Ahora habla, no. ¿De qué estabais hablando? Pues no sé. O sea, ya a mí cuando me estaba contando peso, que no hay que pesarse, que lo importante es la cintura, ¿no? Ah, como pérdida de grasa, vale. Bien, sí, realmente la gente da mucha importancia al peso, a la báscula como tal, y realmente es... perímetro de cintura más que nada. Venga, Dani, que vas tú. Dale calor. Vamos, que nos vamos. Venga, va. Vale, venga, sigue hablando. Ay, joder. Madre mía. Tranquila, venga, poquito a poco. No sé de qué hablar, ¿eh? Sí, no, es lo que quieras. ¿No sabes o no puedes? No puedo. Esto es... Venga, que viene Dani. Sí. Que viene Dani. A una velocidad increíble, o sea. Haciendo trampa. Pues ala, a volar. Venga, con... Bueno, Dani, ¿qué nos decías? Que no me acuerdo. Yo me... Espérate, sí. No, estás bajando ya. Son 5 minutos. Todavía está 5 minutos. Usted, ¿en serio? Uno. ¿En serio? No, hombre. No, corriendo. Uy, bueno, el sprint empieza a decaer ya, ¿eh? Pero bueno. Sí. Va bien.
Pues nada, Dani, a la majo. Oye. Venga, chiquitín. No, pero, no. ¿Cómo que sí, ya, ya está, ya estamos bien, ¿no? ¿Qué pasa? Mira qué tipín tenemos. Nos hemos quedado como un churrito. Pero esto es solo ejemplizar todo esto. Solo era. Ya no. ¿Tú qué tal vas? Muy mal. Estamos hechos polvo. No. Estos son 5 minutos, ¿no? Sí, pero es que no llevamos igual ni uno. ¿Os ha quedado algo por contar? Que es que no me he enterado. No sé, pregunta. ¿Qué quieres que te contemos? ¿Os ha quedado algo por contar? ¿Qué te ha contado a ti? Pues me han contado lo del peso, importante. Me han contado la de todo. La de todo. Oye, pues si te parece aquí lo vamos a dejar y quiero que me demostréis. Nosotros no podemos hacer más que un minutito. Oye, pero yo me apunto al gimnasio, ¿eh? Sí. Tengo que apuntarme. Hay que darle caña. Estos te ponen fino. De hecho, ahora mismo nos van a hacer una demostración Jesús y Coldo, que son pareja. De cómo se hacen los sprints durante 5 minutos y lo vamos a pasar a cámara rápida. Pero yo os cuento 5 minutos. No, no puede ser sí. Por este tipo de calzado. ¡Oh, qué pena! Hoy traemos calzado de dedos, no podemos hacer sprints. ¡Oh, qué pena! Podrías hacerlo tú, por ejemplo. Habéis conseguido que me falte el aire, canallas. No, creo que falta un poquito más. Oye, que muchísimas gracias por habernos enseñado tantas cosas durante este verano. Espero que hayan aprendido un poquito. Hemos aprendido cómo quemar y cuántas calorías tiene una hamburguesa, un refresco, un gin tonic, un helado, una pizza. Hemos aprendido absolutamente de todo y sobre todo lo hemos pasado muy bien con Jesús y con Coldo. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Y nada, vamos a terminar, Yaiza. Terminas con el print, tú y yo, ¿vale? Sí. Venga, vale. Terminamos ya, y ahí arriba el ninja, ¿vale? Venga. Dejamos a ellos que despidan. Sí, os dejamos el micro. Joder, a mí, qué bien. Vale. Pues nada. Televideo es nuestro, venga, tres, para nosotros. 3, 2, 1, no atropelléis a nadie, por favor. Venga, no atropelléis a nadie. Lo hacéis al volver, ¿eh? Bueno, a ver cómo va. Dani está que pero Dani, por Dios, bendito. Zapatea, Dani muy mal, Dani nada, nulo. La cámara, nada, en cuanto quitas la cámara, Dani, si le dejas, se toma un zurito, o sea. No, Dani, no. ¡Epa! ¡Con Paquito, el chocolate! Energy versus Burger. Pizza. Ensalada. Chuletón. Running. Patateo. Mancuerna. Bueno, os veo flojos, chavales. Nos has visto finitos ya. Os ¿eh? Veo flojísimos. Es que, muy ¿flojos? Mal. Muy mal, sí, oye, sí. Oye, pero sí, ¿tú sí, no sabes que escuchando? Flojos en cordobés significa otra cosa? Sí, en cordobés flojo significa estar bueno. Toma ya. Pues dices a una chica ahí, qué floja estás. Pues sí, es como que buena pues estás. No lo sabía yo. Sí, sí, así que estáis los dos muy flojos. Pues que sí. Mira, no estamos tan flojos, Luis. He estado entrenando. He estado haciendo tu abs burn estos de abdominales de fuego. Buena. De fuego. Ole. ¿Quieres que lo guste? Señoras y señores, sí, voy a enseñar mis abdominales. He estado currando, Luis. Venga ya. He estado currando, sí. Me voy a parar. Vamos, ¿sí? Eso quiero verlo. Una, ¿eh? Venga ya, ole, pero. Ahí están. ¿Eh? Pero ¿no habrá tenido algo que ver Luis? Cristina de maquillaje Luis, o. Mis abdominales. No puede ser. Luis. Ahí hay mucho maquillaje. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Funciona. Luis, ¿eh? ¿Te ha gustado? Va. Esto no tiene truco, ¿eh? Y todavía quedas al martes. No, vamos a ver el vídeo, pero esto no tiene truco, Luis. Mira, mira, Luis. Vale. Esto no tiene truco. No tiene truco. Amigo. Vale, vale, sí, es que ya sabía yo que. Así se consiguen fácil los abdominales en 2 semanas. Claro. Pero... Así, Luis, he estado, claro. Mira, pasando dieta, he pasado un hambre, macho, todo el día haciendo abdominales, para arriba, para abajo, con mi compañero Iñaki Arana, diciendo que no, haz la plancha, que no, haz no sé sí, qué. Es que, Dani, y si te he visto... Pan. Y pim, pan, ¿eh? Si te he visto zumbarte aquí la tarta que me trajiste de cumpleaños, las tortas de maíz de los compañeros, los bombones, te he visto comer como un loco. Estaba dieta, Luis. Bueno, aquí estamos ahora con Choron. ¡Opa! Y con... ¿Tú conoces a esta gente de Choron? Sí. Él es Mr. Pentland. ¿Mr. Pentland? ¿Sí? Y Mr. Garras, ¿no? No, Garras. Este que está por aquí también me suena, que es Pichichi. Es Rafael Moreno. Pichichi. Vamos, Rafa. ¿Sí habla castellano tú, Mr. Pentland? Oh, ya, yo soy inglés, pero hace tiempo que vine por aquí. Bueno, Mr. Pentland, Garras y Pichichi, que hoy no se ha podido acercar hasta aquí, pero también existe un Pichichi por dentro. Son muchos de ustedes los que van al campo a San Mamés o los que se van a tomar algo antes del partido, Choron, como tú. Sí, sí. Pues habrán visto que están por ahí Garras y Mr. Pentland, que son estos personajes tan entrañables y los hemos querido traer hasta aquí, porque ellos en verdad se llaman... Tu nombre es real, ¿eh? No Mr. Pentland. Xavi. ¿Y tu nombre real? Alfredo. Ellos son de la peña, de las peñas. Garras
más taldes has estado? Y Mr. Pentland Club de London, UK. Y Mr. Pentland Club de London, no sé si les habrán visto a mí. Cuanto menos me parece muy curioso. Chorón, ayer te trajimos una máscara ahí de globos. Sí, sí, sí. Hoy hemos traído estos pequeños muñecos de goma espuma. Goma espuma, sí, pero bueno, con mucha alma, ¿eh? Lo primero que quería preguntaros a Mr. Pentland y a Garras es cómo surge esta idea. Yo creo que hay múltiples situaciones, no sale de la nada. Primero, pues un primo mío que trabaja por Londres se le ocurre hacerme de la peña, Mr. de London. Sí. Luego, pues llevo unos 20 y tantos años haciendo marionetas y dije, pues fácil, soy de la peña Mr. Pentland, pues hago ahora una marioneta de Pentland. Y luego coincidí con Garras, la tercera pata del banco, y sí. Ya... Ha sido arrancar y pa'lante. Lo nuestro es distinto, no va ningún muñeco. Hay una persona debajo que pasa muchas veces calor. Sí. Pero está, fue está una. Sufriendo ahora, ¿no? No, además, bueno, ¿sí? tampoco tanto. Los focos, tampoco te tanto. Puesto el aire y todo. No, surgió de una comida de cuadrilla antes como de ir a ver un partido. Con muchas cosas. Así, como una comida de cuadrilla. Antes de llegar, de ir a ver el partido contra el Atlético de Madrid en San Mamés. Después del postre, sí. Y. Saqué la máscara, nos hicimos fotos allí en el sitio y luego se le ocurrió no decir no hay huevos a llevarlas a Mamés. Y... Otra frase mítica, no, está, sí, no hay huevos. No está, sí que hubo, sí que hubo. Tienes que decirle algo, tú, Garras, si tienes algo de eso que se te ocurra así loco, le dices la frase, Chorón, no hay huevos y ya lo tienes hecho. Ya está hecho, ya ¿no? Está. Sí, sí, sí. Lo tienes hecho. O sea que tú, lo tuyo es confeccionado más o menos un disfraz y lo sí. De Mr. Pentland es una goma espuma que se ha hecho el propio Mr. Pentland. Oh, yes, tenemos muchas habilidades, entre ellas es construir muñecos, yes. Qué bueno, ¿vamos a ampliar la familia? ¿Podéis darme aquí alguna primicia o algo? De momento estáis ahí. Se habla, comentan hacer alguna nesca. ¿Alguna nesca? Sí, me parece bueno. Muy bien. También dicen de... Una leona. Una leona para mí. Pájaro. El pájaro. Una leoncita, ¿no? Yo creo que hay algunos problemas con la jefa de ella. Oye, contadme, ¿soléis estar en los aledaños de San Mamés? Yes, nos pide, yes. La gente nos pide fotos, ¿no? No, qué va. No. Solemos quedar primero un poquito en cuadrilla con los niños de la peña para poder charlar un rato, hidratarnos, charlar un ratito. Sí. Y luego ya vamos por Pozas y hasta San Mamés. Y ahí, frente a la pantalla, pues nos ponemos... con el resto de gente y empezamos a hacernos fotos. ¿Cuánta gente se habrá pedido fotos? ¿En cuántos? Sí. Facebook, Instagram, Twitter, apareceréis, ¿eh? Hay muchos. Yo recuerdo los primeros días eran... No podía dormir por las noches de los nervios. Ya era terrible. Ahora ya me estoy acostumbrando. ¿Y qué os dice la gente? ¿Qué os cuenta? No, pero está muy bien, o sea... A mí se me quedará siempre unos críos que vinieron de Las Palmas, que eran gemelos. Qué bueno. Que iban con la camiseta del Atleti. Sí. Los dos, y sacarse la foto contigo, la cara que se les quedó, querían sacarse con el león, la cara que se les quedó, vamos. Sí. Luego conseguí la foto, porque no la tenía yo, siempre hay uno de la peña que nos hace las fotos, pero eso no la tenía y al final me llegó por Facebook, lo que tú dices. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿soléis viajar? Tú, Mr. Pentland, ya sé que... No, de aquí no te mueves, porque tú ya eres de Bilbao, fincado en Bilbao, sí, residente sí, en Bilbao. Sí, sí, que me ha dicho tu compañera, yo soy de Bilbao también. Yo nací en la otra orilla del Abra, sí. Un poquitín lejos, pero es el Abra. El que fue de Vizcaya, por tanto soy de Bilbao. O sea. ¿Pero viajáis con las peñas? ¿Habéis hecho algún viaje? Hemos hecho tres viajes. Garras, hemos hecho tres viajes este Garras, año pasado. Sí. Estuvimos en Anoeta, que lo pasamos muy bien. Bueno, eso no es viajar, ¿eh? Eso es aquí. Bueno, es sí, barrio, pero bueno, barrio, un barrio de aquí al lado. Barrio de Bilbao, sí, también estuvimos en Ipurúa. Alto riesgo. Que con la tarjeta, con la famosa tarjeta roja que justo sacamos y le expulsaron al jugador. Y luego estuvimos en Vigo pasando el fin de semana cuando jugamos ahí, que también sí, las tres se han contado por victorias. Sí, no había ganado ningún partido del Atleti el año pasado fuera, salimos esas tres y tres seguidos. Tenemos muy buen rollo además con... Sí, además tenemos una pequeña anécdota en Vigo. Sí. Había una trabajadora de Protección Civil, sí. Que es del Atleti, nacida en Santutxu, y que nos pidió que por favor fuéramos para sacarnos una foto. Quería sacarse una foto con Garras y claro, estaba trabajando. Entonces nos fuimos a la parte de dentro. La parte oscura, sí. Sí, la parte oscura. Sí. Sacó la foto un compañero suyo y para, como si no me lo creyera, se sacó debajo de toda la ropa una camiseta del Atleti. ¿En serio? O sea, estaba trabajando, sí. ¿No? Y debajo de la ropa llevaba la camiseta del Atleti. Impresionante. Eso hace Ibai Gómez, siempre digo yo también. Ahora que está en el Alavés, yo creo que debajo lleva la camiseta del Atleti. ¿Eh? Oye, ¿lleva mucho trabajo confeccionar esto, Mr. Pentland? Oh, yes. Sí. No son 9 meses, pero Pichichi andará, los he contabilizado, y unos 40 euros.
Ya estamos pidiendo pasta. No, 40 horas más o menos. 40 horas a hacer netas, a Pichichi. Netas, sí, sin contar los viajes, sí. La tienda, mirar material. Pues sí, andarán por ahí, sí. Vamos a citar a Pichichi. Hoy no tiene alma por dentro, pero si quieres vamos a mandarle un saludo. Podemos. Vamos a mandarle un saludo desde aquí. Yo creo que podemos dar un poco vida. Yo creo que Luis sería igual quiere Luis. Yes. Hemos estado entrenando y lo hace muy bien. Lo vamos a contratar. ¿Qué pasa? Además le da el acento que queremos. Espera, ¿qué pasa? Fisher. ¿Qué pasa, Fisher? Ahí está. Muy bien. Ese es mi bello, gracias. Pichichi cordobés. Gracias, Floja. Carmen Pichichi, demuestra que me manejas el balón. Mister. Pero no rompas las cámaras, ¿eh? Pichichi cordobés. Oye, ¿dónde sentáis en San Mamés? Para que la gente también lo sepa. Porque os cobran, a ti te cobran dos asientos de socio del Atlético. No, ¿cómo haces? No, aquí el personaje que está aquí atrás de mí se cuela. Se mete dentro de mí, se cuela conmigo. Yo tengo permiso. Entonces se mete dentro y nos colamos. Claro, como eres el Mr. Petra, no tienes enchufe ahí. No tengo problema. Bueno, tuve que pedir permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso para todo. Tienes que pedir permiso para meterlo dentro. Sí, pero no hay problema, ¿eh? Te lo dan rápidamente, te dan los permisos. Eso está tanto muy Pichichi bien. Que a mí. Eso está muy bien. Pues, y no tengo un sitio. Yo me voy moviendo. ¿Te vas moviendo? Me voy moviendo, sí. Claro, como sí. Puedes hacer lo que quieras. Que intentamos conseguir alguna entrada y cuando no está en norte está en sur con nosotros, en sur baja. Solemos estar nosotros. Ajá. Al lado de los de las banderas, de Euskal Lions y la zona de animación de sur, ahí estamos nosotros. Suelo estar también en tribuna, yo ahí con los tribuneros. Y oye. Pero ahí no lo dejan animar mucho. No creas, les gusta mucho. Les gusta mucho, se pasan muy bien con Mr. Penland. Les traigo recuerdos y platicamos mucho. Podemos ver el partido, al final. Me gustan mucho las gomas pumas. También Pirata Taldea también suele hacer alguna que otra cabeza también de gomas pumas. Sí, tenía de Bielsa, creo que era, ¿no? Eso es, sí. A Bielsa se la regalaron, además. Tenía unas cuantas y la de piratas y demás. Que muchísimas gracias por haber venido. No sé si queréis mostrar vuestras caras o lo dejamos ahí en el anonimato. Sí, sí, sí. Además, yo le quiero hacer una pregunta. Garras. Sí, sí. Garras. O sea, tú cuando llega el momento de hidratarse... Lleva barba, ¿eh? Garras. De barba. ¿Por dónde? Ah, bueno, no. Tiene boquita. No tengo ninguna pega. Hago así. Y para adentro, ¿no? Sí. Y cervezota para adentro. Eres Alfredo, que es Garras, para todo el mundo que haya estado por semana sacándose fotos con Garras. Él es Alfredo y él es Xavi, que Xavi. Vamos también a destapar para que le conozcan. Así que nada, animar a todo el mundo, que ya ven que son dos tipos muy peculiares. Nos encantan estas iniciativas, nos divertimos muchísimo con vosotros. Yo os hice un par de entrevistas. Muy buenas, por cierto. Lo pasasteis bien, ¿no? Dije, te voy a traeros al programa porque son dos tipos estupendos. Un saludo, por cierto, a Bobby, amigo mío, también. Y si vais a ir ampliando un poquito más la cosa, tengo a Choron aquí que nos vale pato. ¿Sabes qué, Choron? Saltó vestido de disfrazado de yo de Mitchell. De Mitchell y Valderrama. Cuando pasó Mitchell, bueno. Cuando vino el Madrid a San Mamés, saltó al campo. En aquel entonces, si le pasa ahora, se lo lleva. ¿Pero de qué ibas? ¿De Valderrama? No, yo iba de Mitchell y el colega de Valderrama. Sí. Te ve mi mujer. Sí. Te ve mi mujer. Te lleva para casa. Oye, que te tomo la palabra. Y también a Luis, que le veo que está ahí. A Luis le ha encantado. El nuevo ventrílogo de televisión. Luis está hecho, un auténtico cordobés. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias. Garras y Mr. Petran, Xavi y Alfredo. Espero que hayáis estado a gusto. Chorón, encantado. Espero que la gente os invite a sacarse fotos con vosotros. Sí, y recuerden ustedes, mucho. Por cada foto, esta gente, Alfredo más concretamente, como Garras, pasa mucho calor. Hay que hidratarse. Si les invitan luego un zuritillo, no vendría mal, ¿sí? ¿No? Podemos hacer ahí foto, zurito. Bueno, sí. Igual. Oye, no veo el partido. Me apunto yo también. No veo el partido. Se apunta al partido. No, tengo retos hoy. Tienes retos. Me voy con Yaiza y con Luis, porque tengo un pedazo de reto. Ayer contábamos... No. Claro, ayer en el programa de ayer contábamos que, bueno, yo saqué una matrícula de honor en mi primer examen de universidad. Sí, me decía, Yaiza, pero a ver, aquí la ampollona de todos soy yo. ¿Sabes? Digo, bueno, eso de la ampollona de todos. Entonces le he dicho, mira, nos vamos a acercar a materiales de construcción Buenavista, porque
tiene 10, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Lo tengo por aquí apuntado. Pues unos cuantos. ¿Ves? Unos ya voy mal de memoria. 18.000 metros cuadrados de superficie. Entonces le he dicho, venga, vamos a tirar para adelante, a que no tienes narices de contar. ¿Qué no qué? Dices tú uno y digo yo otro, todos los materiales que hay de construcción Buenavista. Venga, empieza. Arranco yo, esto va a ser como al 1, 2, 3, ¿eh? Mientras vamos viendo las imágenes de la visita virtual. Arranco, te lo has aprendido bien, ¿no? Hombre, por supuesto. Bueno, yo me he aprendido todo. Dale. Azulejos. Pues platos de ducha. Mamparas. Pues muebles de baño. Sanitarios. Grifería. Vinilos. Laminados. Columnas de hidromasaje. Pues venga, cabinas de hidromasaje. Accesorios. Bañeras. Estufas. Cocinas de leña. Ahí vas allá haciéndome la goma, ¿eh? Ferretería. Pues venga, fontanería. Haciéndome la goma, tú. Venga. Espérate, espera, ¿eh? Déjame, vale. Déjame que piense. No tienes tiempo. Comodín, azulejos hemos hablado, pero azulejos de cocina. Comodín, pues venga, azulejos de baño. Azulejos imitación a madera. Pues venga, más azulejos rústicos. Voy a volver a tirar de comodín. 18.000 metros cuadrados de superficie en Buenavista. Pues venga, yo también. Diseños 3D. Con esas andamos, ¿eh? Pues... Sí, hombre, claro. Parking privado, pero privado para el público. Me cago en... ¿Y yo qué digo ahora? Plantas. ¡Ah! ¡Error! ¿Cómo que error? ¡Error, Yaiza! Pues... ¡Error! ¿Por qué error? Porque las plantas están de decoración ahí, en materiales de construcción Buenavista. Sí, claro, te he ganado, Dani, te he ganado. Yo, Luis, no sé tú cómo lo... 1-0, 1-0, Yaiza 1-0. Toma ya. Sabes que llevamos 4 días intentando recordar todos los materiales que hay en materiales de construcción Buenavista. Parecíais el 1-2-3. Es que ha sido ahí... ¿Has visto? Ha sido un poquito ahí... Y mira qué hay, ¿eh? Mira sí. Pero plantas no, plantas error, nada. Bueno. Luis, el próximo día te vamos a invitar, Yaiza y yo. Está en Polígono El Árbol, en Santurchi. Llegas ahí, 18.000 metros cuadrados de superficie con todo tipo de materiales. Ya has visto tú que ganó yo. Que necesitas una bañera. Que necesitas cualquier cosa, pues... Eso. Plato de ducha. El próximo día, vale. Luis, haremos un reto, a ver si eres capaz de ir con tu longboard, con el patín este, vale, por todos los 18.000 metros cuadrados de materiales de construcción Buenavista. Pues ahí está. De todo. Yo os voy a enseñar otra cosa más, porque tengo más cosas. ¿Más cosas? Sí. ¿No será otro reto? Veíamos todos los materiales de construcción Buenavista que tienen. Bueno, pues he estado con una empresa que se llama Kiran, porque sabes que tenemos la sección con Jorge González, que de Zona Beta, que es tecnología, Yaiza. Tecnología, pero esta vez tengo entendido que 3D, ¿no? O sea, sí. Si yo quiero decorar mi casa o me voy a comprar una casa, por ejemplo, y quiero saber cómo va a ser, correcto, ¿me pongo unas gafas o veo la lámpara que va a estar ahí colgada del techo? Hacen tu casa, Yaiza, en 3D, es tecnología con la el vasco, Luis. Venga, ya te ponen las gafas y puedes ver tu casa. Sí, eso es. Y eliges un poco cómo quieres el tema, ¿no? Allí, aquí irán y pone, le hacen un boceto de su casa, lo hacen en 3D su casa y luego tú con las gafas en 3D puedes ir diciendo, este mueble, esto no. ¿Y colores también? Vale, todo. ¿Puedo poner lo que quiera? ¿Puedo poner un chorón aquí, un chorón allá? Eso es, sí. Puedes hacerlo. ¿No te lo crees? Vamos a verlo, si os parece. Esto es Zona Beta con Jorge González y Kiran. Chan, Zona Beta. Zona Beta. Chan. Jorge, Zona Beta. Muy buenas, Jorge González, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿qué me traes hoy? Porque siempre que me traes alguna primicia, siempre me dejas impresionado. Pues no espero más hoy, estás dejando el nivel alto, ¿eh? Pues de nuevo es una primicia, Dani. ¿Sí? ¿Hace cuánto que no vas a comprar muebles? Haz que no voy a comprar muebles. No mucho, si te digo la verdad. No, pero mucho. No, bueno, en verdad, elige mi chica. Como si ya sabes tú cómo va esto. Pero lo típico, mi chica. Vas a la tienda, te hacen como el dibujito del mueble. ¿Sí? Esto lo hemos revolucionado aquí en Bilbao, ya lo vas a ver. Label Vasco, como siempre. Label tecnología Vasco, con Label Vasco. Sí, eso es. Vale, pues cuéntame, ¿quién ha venido? ¿Quién has traído hoy, Jorge? Por eso os he traído a Diego Domínguez de Kiram, que es una tienda de decoración que está en Usánsolo, Galdácano. Sí. Y también tenemos a Jurgi Bilbao, que es de Becho Studios, que hacen realidad virtual y comunicación para empresas. Vale, que están también en Munguise, ¿no? En Munguía, eso es, sí. ¿Qué nos habéis traído? Porque me estáis dando un poco de miedo con esto de los muebles. Ahí me has dejado un poco loco, Jorge. Bueno, pues veo aquí unas gafas de realidad virtual, ¿no? Veo una gafas de la herramienta con la que vamos a trabajar. Los mandos estos con los que la gente juega a las consolas, ¿no? Y me estás hablando de muebles. A ver. Eso es.
Bueno, pues sí, Diego igual nos lo cuenta mejor. Cuéntalo, Diego. Sí, pues vamos a ver, hemos llegado y hemos desarrollado pues un producto, lo que es para que nuestros clientes, a la hora que vengan a nuestro estudio de diseño y decoración, hacerles partícipe no solo de los muebles, como estáis comentando, sino hacerles partícipe de lo que es de la modelación y decoración de toda la vivienda, muebles, suelos, paredes, en tiempo real, que hemos ejecutado con Beichu, en este caso, con Jurgi, con Beichu Studios, y lo que hacemos es hacer partícipe al cliente de esa modelación y esa modificación de su vivienda. Les ponemos unas gafas y son capaces ellos mismos de modificar suelos, paredes, mobiliario, y hemos llevado pues el diseño, no solo gráfico, como hasta ahora te has comentado, sí. Jorge, que hemos dibujado, que hemos hecho un carboncillo, sino ya le hemos llevado a ponerle unas gafas y que sea el partícipe de ese diseño. Vale, o sea, a la hora de escoger mis muebles, vosotros con estas gafas que estamos viendo, yo me las pongo y veo cómo son, cómo quedaría la habitación. Teletransportas a tu propia casa, es muy importante, ¿eh? Claro. Modelan tu propia casa, sí. Y tú vas a la habitación y vas viendo cómo queda, pues tanto como la pared, el sofá, sí. Lo que quieras, y lo vas cambiando, como dice Diego, en tiempo real. Pues si queréis, Jordi y Diego, vamos viendo un vídeo para que la gente en sus casas se pueda hacer una idea de lo que estamos hablando. O sea, es poder ver cómo situamos nuestros muebles de forma virtual. No existen, en verdad, ¿no? Pero tú con estas gafas lo estás viendo como si fueran de verdad. Exactamente. Aquí, de hecho, hemos presentado un proyecto de un caserío que ahora mismo está en ladrillo. Estamos viendo, bueno. Aquí estáis viendo. Esa es la realidad. La realidad. Este es el dibujo que habéis hecho y a partir de aquí te pones las gafas y ves esto. Realicemos un diseño en 3D... Y a partir de aquí ejecutamos, ese es nuestro espacio de decoración, y como veis estamos enredando y pudiendo con el programa y una tablet que hemos diseñado poder modificar en este caso en la pared frontal con diferentes colores. Vale, para que lo entendamos bien, lo de la izquierda que estamos viendo en las pantallas no existe. Es realidad virtual, pero total. Es como el cliente quiere que quede y va escogiendo él, ¿no? Exactamente. Vale, hacemos vale, partícipe, como decimos, lo es, en este caso, de la decoración del tema de paredes. ¿Sí? Pero como verás dentro de poco en el vídeo, ¿sí? Vamos ejecutando y vamos modificando todo aquello que nosotros con el programa y gracias al diseño podamos realizar. Por ejemplo, en el estudio está esta lámpara que la hemos trasladado y la hemos colocado en el vídeo para que la gente en este diseño vea la realidad transportada a su vivienda. Y Jurgi, ¿esto para realizarlo, cuál es el proceso que habéis tenido que hacer, modelar o cómo? Bueno, realmente Diego ya tenía un plano de la vivienda, entonces nosotros hemos recreado tal cual con las mismas dimensiones las cuatro paredes e incluso el techo. Sí. Y luego, pues, él mismo, Diego, nos traía ya una propuesta de mobiliario, tipos de suelo, colores de paredes, uh-huh. Y solo hemos tenido que modelar esos elementos y programar esos cambios, ¿no? Claro, entonces el cliente lo ve virtualmente cómo va a quedar su casa y puede elegir este color, este otro. Eso es, totalmente. En tiempo real, sí. Ahí veis cómo pues, el cliente estaría realmente en la tienda de Diego. Sí. Pero está en su casa virtualmente. Gracias a las gafas está en su casa real, ¿sí? Por la ventana ve realmente lo que, en este caso, si la ducha estuviese donde le está proponiendo Diego, pues tendría esas vistas, ¿no? O sea, él puede realmente modificarlo también y puede decir, pues quiero esto otro aquí, esto quiero esto otro allá. Eso es, se puede modificar absolutamente todo lo que se quiera. ¡Qué pasada! Esto va un paso más allá, bueno, es un proyecto pionero, ¿verdad? Realmente aquí todos tenemos en mente grandes cadenas, pero esto es hecho aquí en... Sí, en Euskadi. Sí, eso es. Madrid Label Vasco. Qué eso bueno, es. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Y esto lo habéis hecho también para salvar las parejas, ¿no? Para que las parejas no vayan a grandes centros comerciales y entren en la discusión de esto va a quedar mejor, esto peor. No, pues mira, te pones las gafas y vemos cómo queda. Exactamente. ¿No? Yo aquí dentro de, como estamos viendo, es que me gusta este sofá, es que me gusta este otro. ¿Cómo quedaría? Pues ahí lo tienes. O sea, es que fíjate, o sea, estamos viendo que está cambiando el sofá. Quiero este sofá, quiero este otro. En el momento para la ejecución de la demo hicimos, pues para que vea la gente que nunca nos ha gustado que sea algo que va a hacer, sino que realmente el programa lo está realizando y lo está haciendo. Uh-huh. O sea, al final se ha diseñado el vestidor, se ha diseñado absolutamente, ahí, como te digo, es ladrillo lo que hay ahora mismo en este hueco. Estamos viendo la boya, la lámpara que se ha ejecutado y que se ha metido, uh-huh. y a la hora de pasar hemos dado también pues, una pequeña visita, cómo podemos transportarnos e irnos, en este caso, a una cocina. Una cocina, creo que encendéis hasta la luz y todo, ¿no? O sea, sí, que al final es meter todo, iluminación, gestión,
De todo. Y esto, Diego, está ya en la tienda, o sea, la gente puede ir a Kiram y probar su casa, o esto, ¿cómo es el proceso? ¿Esto es una demo todavía? No, esto está ejecutado sobre un diseño real. O sea, esto es real. O sea, la gente puede ir a este proyecto que hemos ¿dónde visto. ¿Dónde está exactamente, real. Diego? Nosotros en Usansolo y Beichu está en Munguía. En Munguía, decirnos dónde exactamente. Exactamente, lo que es ahora la realidad bien, la podemos ver ahora mismo en Beichu. En Mastibarrena 4. Mastibarrena 4, o sea, yo ahí voy y le digo a Yurgi, oye, mira, que voy con la que manda primero, voy con la que manda y digo, mira, que es que en mi casa quiero poner este mueble, o este sofá, o esta cocina y esto con este color, vosotros lo diseñáis, yo me pongo las gafas de realidad virtual que tenemos aquí, ¿no? Y puedo estar ahí realmente, virtualmente, sí, ¿no? Realmente colaboramos entre los dos. Por una parte está la parte de diseño, interiorismo, en la que aporta Diego, y nosotros aportamos ese toque de tecnología para otras cosas que no sean el juego, como por ejemplo pues, el poder entrar en tu vivienda para poder meterte, ¿no? Entonces el proceso natural sería que un cliente acudiese a Diego porque quiere reformar una casa, y Diego le hiciese una propuesta sobre esa reforma. Después nosotros ya entraríamos en acción, pues ya un poquito sabiendo lo que se va a hacer, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, Jorge, otra vez una primicia. Sí. Esto es una maravilla. Eso os voy a pedir, bueno, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Hay un teléfono, hay una web, hay un...? Sí, está en la web donde pueden ver incluso el vídeo que hemos estado viendo, en el programa, que es www.kiram.es. Vale. Y un teléfono, el 608-226-395. Y en el caso de Beichu Studios, con Jurgi... Pues podéis entrar en beichustudios.eu, vale, o buscarnos en Facebook, Twitter, YouTube, vale, googlearnos en definitiva. Vale, googlear. Estamos en todas las redes. Oye, me ha encantado, sobre todo Jorge, de verdad, muchísimas gracias, qué ricasco, porque siempre me traes tecnología vasca. Aquí traemos lo último en tecnología vasca. Label, muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte. A vosotros. Muchísimas gracias. Habéis hecho un bien para la comunidad global de este planeta llamado Tierra, porque seguro que vais a salvar muchas parejas a la hora de esas pequeñas discusiones, en broma o no, de que quiero este sofá, que no, que quiero yo este sofá, no, que es que la pared la quiero en violeta pistacho. Y sí, realmente esta tecnología lo que hace es que te asegures que realmente es eso lo que quieres en tu casa. Pues es que ricasco, muchísimas gracias, Jorge González, que os vaya todo muy bien. Nos quedamos aquí en Zona Beta. Chan 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 chan. Zona beta. Espectacular, como siempre, en esta Zona Beta con Jorge González, que nos trae ese diseño, esa tecnología con Label Vasco. Estamos haciendo un programa muy de Label Vasco. ¿Y qué hay más con Label Vasco que nuestra ría de Bilbao? Hombre. ¿Verdad? Bilboventura. ¿No? Sí. Ahí al lado de la Carola, tal. ¿Y si se puede hacer una bajadita? ¿A qué sabe el agua de la ría de Bilbao, Cholón? Pues no lo sé, porque yo no la he probado. ¿Ah, no la has probado? ¿Alguno de vosotros? Creo que sí. ¿Habéis probado el agua? ¿No? ¿El agua de Bilbao? No. Ya te vale. ¿No? ¿Tú sí, no? Por aquí creo que sí lo han probado. Sí, sí. Y tú también, ¿no? Yo he probado el agua de Bilbao. Madre mía, no se pierdan este reportaje, fantásticamente editado por Luis, además, en el que han colaborado todo... Bueno, ha estado Nerea, que no está aquí, bien, porque está viendo el Rey sí, León, falta mi prima. Nerea, y no se lo pierdan, hemos estado con Chomin de Bilbao Aventura, que desde aquí les mandamos un fuerte aplauso. Tenemos Chomin, dirección y sí, teléfono, claro, y demás. Está, es al lado de la Carola, al lado del Museo Marítimo, concretamente en Ramón de la Sota Caía 1, al lado del Museo Marítimo. De la Carola, ahí está. La Carola me suena y, también, La Carola, sí, claro, Luis, me suena, ¿no? Luis, yo no digo nada, sí, hemos hecho... Voy a adelantar, mañana veremos un reportaje de Luis tirándose de la Carola. Tirándose, sí, señoras y señores, tirándose de la Carola. Tirándose Tirándose desde arriba, de, Cholón. Sí. Oye, ya sabes que, bueno, Chomin ya le has nombrado, sí, muy majo, que se pueden hacer cumpleaños, podemos celebrar el cumple de Luis. Claro. Se puede hacer cumpleaños en mi aventura. Sí, de todo. Ellos te ponen una mesita, bueno, primero puedes... ¿Te organizan hacer, todo? Claro, puedes hacer paddle surf, puedes hacer... ¿Cómo se llama esto de los pedales que hicimos? Yo le digo pedalera, pero es una un step paddle, ¿no? Nos inventamos step paddle. No probamos, ya hice, porque lo de los cumpleaños creo que me suena, que dijo Chon, que no probamos, que tiene una
una tabla en la que pueden ir 10 niños. Ahí. ¿Ah, sí? Sí, 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 también. Nos has perdido, eso y lo que decías tú, que luego te ponen en piscolabis con tortilla. Te ponen piscolabis, tortilla, sí. De todo. Pero Chomi nos vio la que preparamos allí y dijo, oye, mira, me la estáis preparando aquí en Bilbao Aventura, sí, de todo... Chomi y Markel estaban ahí... La verdad que nos lo pasamos muy bien. Genial. Lo pasamos muy bien. Yo voy a adelantar solo que Choron lleva un maillot del Atleti. Esto sí que es pieza de coleccionista. Es pieza de coleccionista porque yo no se lo he visto a nadie. Sí. No se lo he visto a nadie. Yo a ti, y de hecho aluciné. Luis estuvo muy tranquilito, también está un poco flojo de forma, ¿no? Chorro, lo hablábamos. Bueno, hay que ver el vídeo, hay que ver el vídeo. La verdad que cuando Dani y yo íbamos en cabeza como casi todo el rato... Fue a jugar. No era por meter mierda, pero bueno. No, la verdad es que se le da bien, ¿eh? Se le da bastante bien. Pero si iba desfondado, cállate. Se le da bastante bien. Ya sabes que la Aventura también tiene una página web, www.bilboventura.com. Ahí podéis meteros. Si algún día queréis volver a ir, porque os lo habéis pasado bien. www.bilboventura.com. Vale, pues ahí eso es. Toda la información. Celebrar el cumpleaños. O si no, pues mandaros un correo. Sí. A info@bilboventura.com. Vale. Sencillito, fácil, me he quedado. Además, tenemos teléfono, ya completa la información. Pues mira, sí, pero eso lo tengo que mirar. Me lo tienes apuntado. Hemos hecho el reto, perdón que te corte, hemos hecho el reto. Yo hice ayuda a ver quién memorizaba las cosas y se han empeñado. Pues mira, el número es el 660-734-953. No tengo. Choron, ¿te has enterado? Totalmente. Muy bien. Oye, por cierto, a Yeiza, ¿cómo le visteis de equilibrio? Fatal. O sea, de verdad. Bueno. O sea, con un desfondado, una así equilibrada. Sí. O sea, esto vamos. Nada, no, equilibrio muy mal. A ti tampoco, Dani, tú tampoco andabas fino, ¿eh? ¿Lo vemos? ¿Os parece? Venga. Vamos. ¿Sí? Pues venga, vamos a verlo. Todos engañados, Nerea. Muy engañados. Pero hemos venido preparadas porque pensábamos que veníamos a algo moderno. ¿Por qué hemos traído las cangrejeras? Venimos preparadas. Dar un pasito por la ría me apetece. No sé cómo va a terminar esto, ¿eh? También os lo digo. A mí me habéis dicho, oye, vamos a dar una vuelta por la ría. Pensaba que en bici. Me traigo el traje de ciclista del Atleti, Salma Mesa, y me vais a meter a la ría. O sea, genial. Genial. A ver quién es el primero que cae. Madre mía, ¿en qué lío nos hemos metido? ¡Cojonudo! O sea, está en la bici, ¿no? ¡Hala! No sé quién va a ser el primero que se va a ir al agua.
barcos y esta gente, que se me ha metido al agua. Mucho peligro, eso es, lo veo mal. Y eso es de admirar, ¿eh? La primera sensación de desequilibrio y piensas, me voy al agua, pero después bien, fácil. Sensación increíble al pasar por el Guggen, precioso, súper bonito, en la tabla. Muy divertido el momento de cambiar de tabla, de cambiarse de la pedalera al paddle surf. Mucha risa, de lo mejor, para mí lo más divertido. El único que se ha caído con la bici al agua he sido yo. 3 veces, 4. El agua está tremenda, genial.
Mucho deporte, calor, así que un bañito viene bien. Y a mí no me ha parecido que esté mala de sabor. Muy divertido. Recomendable al 100%. Mi primera sensación... Luis ha dicho de desequilibrio, pero yo he sido de... sí, también, de desequilibrio. La verdad que ha sido impresionante porque, claro, vas andando por Bilbao y dices, jo, pues voy a estar yo encima de la ría, ¿no? La pena es que la marea no estaba más alta, pero bueno, ha estado muy bien, muy chulo. Guggenheim, el Puente de la Salve, que tiene una historia muy chula, muchas cosas. Bueno, unos cuantos me han cambiado de tabla y han hecho que yo cayera a la ría. Que no he sido yo la que perdió el equilibrio, ¿eh? Han sido los demás. Eso tenedlo en cuenta. Me ha gustado más la tabla del pádel que la tabla de los pedales. Hombre, sí que hacía más ejercicio con la tabla de los pedales, pero el otro me ha dado más, ¿sabes? El último reto, bueno, tenía un compañero un poco torpe, no anda bien de equilibrio, entonces, pues bueno, lo hemos intentado, yo me he puesto de pie, él, bueno, lo intentaba, creo que lo hemos intentado 4 o 5 veces, y a la octava, entonces nos hemos puesto de pie, hemos hecho el ninja, y así ha acabado nuestro viaje por la ría. Bueno, gracias a Dani no hemos conseguido hacerlo a la primera, gracias a Dani lo hemos conseguido hacerlo pues a la octava, décima vez, pero ha estado bien. Pues ha sido un poco como la primera vez, húmedo e inestable, sin saber qué hacer, pero enseguida le he cogido el truquillo y como podéis ver, el único que no está mojado, esa estabilidad que tengo yo es innata, es gente de Zalla. Ponemos el trípode, eso no lo pongas. Y estabilidad total. Con la panda que tenía alrededor, sí. Estabais todo el rato intentando, pero no. Bueno, primero ha empezado Luis tirándose todo teatro, un teatrero de la leche. Luego ya hizo también, el montero ese, otro teatrero. Nerea al final, otra teatrera. Yo, el único. Estable, estabilidad. Hombre, la potencia de estas piernas es lo que tiene. Soy de Encartaciones, soy de Zalla. Estas piernas, vamos, han recorrido mundo por todos los lados. Impresionante, cuando pasaba por el Guggenheim todo el mundo, ¡Choron! ¡Choron! ¡El choronazo! ¡Saca el choronazo! El choronazo no se saca hoy. Mi primera sensación mejor de lo que pensaba, porque pensaba que iba a ser mucho más estable, no, mucho menos estable de lo que era y muy bien, muy bien. Y ha sido increíble ver el Guggenheim, la Universidad de Deusto, hemos llegado hasta el ayuntamiento, muy guay, todo el mundo saludándonos, muy bien, muy bien, muy bien. Pensaba que me iba a ir al agua en cuanto me subiese y no me he ido al agua hasta que yo he decidido echarme al agua. Bueno, echarme, baja por las escaleras. Estaba viendo que te has montado donde Choron y aquello se estaba moviendo que no veas. Pero no lo he pasado mal, lo he pasado peor cuando se ha subido mi primo detrás, que ha empezado a moverme, pero no me he caído, muy bien. Yaiza se ha sentado, la han arrastrado con la piragua ahí a todo pancha, ahí sentada tomando el sol. Choron, bueno, Choron muy bien. Choron pegaba una velocidad cuando quería y el más peligroso, Luis, que acercarse a él era, vamos, acercarse a un volcán. Y Dani, tú Dani... Vamos, tumbadito, no sé qué. Muy bien, muy bien. Muy, muy divertido para repetir. Sí. Pues la verdad que según me he montado he dicho, uff, esto de estable, me decía Chomi, no, Bilbao Aventura, súper bien, súper estable, tranquilo que no te caes. El paseo ha sido maravilloso, Guggenheim, día espectacular, la verdad que un orgullo pasear la gabarra del Athletic y nuestra propia gabarra de verano 2.0 Ninja por toda la ría. Pues lo he visto a Luis que iba jodido, iba jodidillo el hombre ahí deslomado, rema que te rema y digo, bueno, pues cuando lleguemos al ayuntamiento pues ya le doy, cambiamos, ¿sabes? Saltamos, pero he dicho, bueno, pues voy a probar el resto de tablas, como la mía era muy inestable, digo, voy a probar el resto a ver cómo andan las steps estos, bien, bien, iban bien. Mi compañero Iñaki Eguino, sí, junto con Chomin de Bilbao Aventura, sí, ellos han sido los que han ido provocando olas para que yo echara al agua, sí, nos hemos echado al agua con el pádel, el agua rica. La verdad que muy rica, a mí me ha gustado, tenía un saborcillo un poco dulce, ¿eh? Recomendable para todo el mundo, échense al agua. A Choron, poquito le he visto, porque el tío ha enfilado, ¿sabes? Ha venido a jugar, el tío ha venido a jugar.
nada de disfrutar del paseo, no, ha venido a jugar, ha venido con su culote, con su maillot del Atleti y pipa, 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 a jugar. Luis tranquilo, iba deslomado el hombre, iba deslomado, está poquito en forma. Y yo mira que le digo, Luis, entrena, tío, entrena, porque mira, te quedas atrás, ¿sabes? Vas ahí súper lento, los brazos cansados, mañana me ha dicho va a tener agujetas. Le digo que entrene, Luis, entrena. Nerea bronceado gratis, por la patilla. Dice, no, le digo, no, Nerea, bronceado por la cara, Nerea. Ya hizo bien, ha cogido el truquillo, ¿eh? Ha cogido el truquillo del pádel, pim, pam, eso sí, ha hecho trampas, que le hemos visto, que le ha remorcado Luis. Remorcado, he dicho, ¿eh? A lo cordobés, como Luis. Y el reto final era ponerse los dos sobre la tabla. Yaiza y yo, he tenido, bueno, pues ha sido complicado. Yaiza es un poquito inestable, es un poquito torpe, no nos vamos a engañar. O sea, yo me ponía de pie a la primera y pim, pam, y llegaba a la otra. Yo estaba alucinando, digo, ¿esta chica? ¿Sabes? No, no puede ser. Torpe, torpe. Le he visto a Yaiza muy, muy torpe, muy torpe. A Chor no le he visto. Me ha dicho que iba a ducharse, dice que no se ha caído al agua ni nada. Todavía no le he visto, no sé por dónde anda el tío. Oye, que lo hemos pasado genial, lo hemos pasado de maravilla, que la ría hay que utilizarla mucho más, que tenemos una fantástica ría de Bilbao y tengo un fantástico equipo ninja que lo hemos pasado muy bien en Bilbao Aventura. Muchísimas gracias a Chomin y compañía. Se hemos bañado en la ría con un par, sí señor, con un par. Pues aquí lo ven, Chorón, que te he traído un flotador, chavales, macho. Sí, qué elegancia, tío, qué elegancia. Qué impresionante. Espera, esta gente. ¿Qué está haciendo esta gente? ¿Qué es esto? ¿Qué hola. Perfecto, ya pero bueno. ¿Qué está haciendo esta gente? Hola, compañero. No sé, yo qué sé. Yo no sé, no entiendo nada. Claro, compañeros de programa de fiesta. ¿Esto qué es? Ah, que no tenéis micros, es que no. Nadia, Inchane, Aitor, sí. Toscana. Me ha dicho Joseba que venía, pero yo no lo he visto. ¿Joseba? El tipo este, ¿sabes qué? Sí. Joder, no sé cómo decirte. ¿Y dónde está? No sé, el trono este está por aquí. Bueno, no encuentro la entrada. Es que yo no sé muy bien qué. A ver, pero bueno, espera, voy a ponerme la cámara un ratito, porque me parece que aquí están los planos mal hechos, ¿eh? Los planos mal hechos, ¿no te parece? Últimamente, yo cada vez que veo. Que ahora resulta que tenemos que operadores de cámara. Cada vez que veo los programas de este casa, digo, pero Montero, sí, que son los nuevos cámaras. No, claro. Vienen a pitorrearse, Vienen a pitorrearse de que ellos tienen un equipo de 18 cámaras aquí y nosotros. Montero, mira, Dani, tu mejor plano. Tu mejor plano, Dani. Tu mejor plano. Me lo estoy imaginando. Te he traído un regalo. Joseba, pasa por aquí. Voy a pasar, ¿no? Vente, Sergio. Sí, hola. Pasa. Aquí. Pasa. ¿Qué? O sea, que está poniendo los planos. Siéntate por aquí. Que estamos aquí. Sí, que te pongo micro. Ay. Que parece como si fueras un invitado. Por pues, cierto. Uy, esta silla, ¿cómo me suena? Esta silla es verdad, Tomás. Silla está volviendo a sus orígenes. Come. Al mismo lugar donde nació. El micrófono, ya que Sergio no tiene ni idea de poner micros. Sergio no tiene ni idea. No, yo el tema micros, yo salgo de la cachofa de mano. Claro, así. Así estás cómodo. Así estás cómodo. Yo quiero un sillón como ese. Por favor. Vale. ¿Ponerle bien en el papamóvil? Sí. Vale, sí, así. Para la próxima temporada. Chicos, esto será una broma, ¿no? Lo de Joseba, que venga yo. No, o sea, lo del trono está muy bonito. El martes, para tu plató, ¿eh? Ni te quedes aquí, que yo te veo que te acomodas, te pones aquí tu sofacito, ¿cómo se llama esto, Sergio? Pero si todos haríamos lo mismo, ¿tú a qué plató hubieras sido? El martes para... Eso, claro. Sí, ¿qué plató hubieras sido? No tenías. ¿Elegiste plató? ¿Cómo fue tu historia? Este es de María Jesús García. Claro. María Jesús. María Jesús está ingresada. Dame, Luis, dame. María Jesús está ingresada desde que vieron que su sofá se transformó en... Pon orden aquí, corta de eso mismo, ¿eh? María Jesús está ingresada cuando vio que eso había cambiado. Un saludo, María Jesús. Un saludo, María Jesús. Un saludo. Oye, qué bonito el consorcio. La verdad que han cambiado. Vuelven a sus orígenes. Están muy bien, ¿eh? Sí, eso es muy bonito. Oye, ¿qué es de esta gente? Como no podéis hablar, que no tenéis micros. Porque los micros solo están en la capital, con Joseba Solozábal, los operadores de cámara. La pasta. Tenemos producción, nosotros, señores. Yo tengo aquí a mi equipo, producción. Que se deja la piel. Luis, ya está. Y hacemos lo que podemos, no tenemos micros, chicos, así que no. Ah, no, sí, Toscana sí que puede. Sí, sí. Cortado. Ha vuelto la voz. Oye, de todas formas, alguna de ellas, si quiere hablar desde mi micrófono, yo mi pecho. Lo tenemos en cuenta, Chorón. Sí, claro. Lo tenemos en cuenta. Pero no hagas promesas que luego no puedes cumplir. ¿Cómo que no?
Fíjate. Mujeres y viceversa. ¿Esto qué es? ¿Citas? Yo soy la tronista. ¿Los nuevos tronistas? ¿Quién aspira? O sea, tronistas. ¿Quién aspira a nuestro trono? A ser nuestra pareja. A ver, a ver. Venga. Nuevo programa, nuevo programa. ¿Tronistas? Me gusta, me gusta. Mira, serían hombres, mujeres y viceversa. Efectivamente. Y viceversa, que yo tengo los primos desviados, con esta edad, pero... Sí, todo. Y nada, pues bien. ¿Esto tienes cara, tienes, esto es tienes cara de alegría, Dani, que acabas ya y estás con sí, ganas de... esto es todo. Esto es todo, amigos. Esto todo, amigos. ¿Cómo ha ido el verano? Cuéntanos, que nos has tenido... Es verdad, ¿qué tal la experiencia? No nos has llamado ni nada. ¿Qué tal los concejales? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo ha sido este choro, tus choros momentos? No nos han visto ni nada. No nos han visto. Se liga más. Dani, a cortar. No nos han visto. Cortamos dedos. Joseba, Sergio, ponemos manos en la mesa y cortamos. ¿Te vi ayer? Ah, sí, ayer me viste solo. No, te vi, hombre, porque hemos hablado mucho por teléfono, que yo siempre te llamo. Te vi, por cierto, te vi hablando esa ¿sí? llamada con Maribel, me la tienes que explicar. Mira, Maribel, sí, con mi colega. Para ti, Isabel Pantoja. Para mí, Maribel. Es que vengo aquí, Luis, saca, que tienes un regalo ahí para Joseba. ¿Ves? Claro que sí, Joseba, por supuesto. Luis, me tiene contento. Hombre, a ver qué iba a pasar. Os he traído para que hagáis las paces. ¿Sabes? Ya acaba. Laste la música, causó ya soy. Ahí sembraste. Tenemos Joseba, claro, porque Charon también tiene regalos. Luis, tiene ese regalo para ti y Choro. Tenemos el de Bora. Otro regalito. Pero bueno, si quieres, mira, como tú tienes el micrófono ahí puesto, mejor que se lo pruebe Sergio. Claro, sí. Tiene... No tenéis audiencia Sergio... suficiente, no tenéis audiencia suficiente para que yo haga esto. Pero no te preocupes. Voy a decir una cosa: audiencia no tendrán. Ayúdase, pero tú, coño, para ponerte eso. Sí, vamos. No, no, yo me lo pondría. Pero vamos a hacer una cosa: ¿qué te parece si ya que las hemos tenido en Aste Nagusia todos ellos han estado trabajando con nosotros? Mentira. Que ya ha pasado. Todos ellos han estado. Y no nos ha dicho ni hola, ninguno. Pero o sea, no ha entrado nadie, ha parecido, nadie nos ha querido, vamos, saludar, no entiendo, algo les hemos tenido que hacer. Oye, cuéntame quiénes son, que es que no me acuerdo los nombres. Porque bueno, que se vayan presentando, yo creo que mejor. Yo tampoco os he visto en fiestas de Bilbao. ¿Qué has estado haciendo en fiestas de Bilbao? La única que no he visto en el programa ha sido esa. Efectivamente, la es que nos dijeron, en Bilbao hay uno. En Bilbao hay uno que no nos ha visto, pero no sabíamos. Pues muy bien, o sea que no nos has visto. Pero mira esto, luego... Creo que, no sé si estará por ahí mi compañero Iván Reigada, si aparece por ahí, que venga con más. Que venga Iván, que se lo ponga Iván, que se lo ponga Iván, que venga, que se lo ponga Iván. Que venga Iván Reigada, porque, oye, cuéntame quién son esta gente. Ahí viene, mira, mira, ahí viene. Iván, ven, que tenemos una cosa para ti. Iván Reigadas. Iván, toma, Joseba. Espera. Ven aquí. No puedo venir tan Ibicenco igual que Joseba, pero vengo con Sondepa. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Siéntate aquí, toma. ¿Qué tal? Toma, la has querido traer también regalito. Oye, ¿te puedo decir una cosa? Regalo. Puedo decir una cosa, una de las personas con las que mejor me lo he pasado yo en directo ahí, en aquel plató, es con Iván Reigadas. Un grande. De verdad te lo digo. Cuento unos chistes fantásticos. No, me he divertido muchísimo con él. Hay que leer entre líneas lo que dice Joseba. Dice, qué genial, fantástico, Dani, que ha tenido la idea de recuperar para una sección importantísima a Iván Reigadas. Muy bien. A ver, como tenemos un archivo tan extenso, tan vasto y tan infinito, pues ¿por qué no recuperar cosas del siglo pasado? Concretamente del 1900. Esas son nuevas. Esas son nuevas. Esto no lo habéis vivido vosotros. Atentos, que volvemos al nodo. Pero no, esta es esa sección de la piojosa Sánchez, aquella que va a poner ahora las cosas Concretamente. No, a ver, vamos a solamente a retrotarnos a 1995, creo que es más o menos. La primera comunión. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estamos desde 92, o sea que eso es... Imagínate, eso es novedoso, como quien dice toda mía, la vida. Tenía... Oye, que te veo bien puestito ahí con la copa y todo, ¿eh? Fantástico, ¿eh? Pero regalado es de Luis, que fue su cumpleaños ayer. Sí. Ah, vale. Y luego le cantaremos una canción. Sí. Habéis preparado la canción. Se podrá quejar Iván, que le hemos traído su trono. No, 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 está además ahí. ¡Larga vida al rey! Su tanguita de bola. Las imágenes. Venga, vamos a ponernos rápidamente en situación. Un momento en el que Joseba está a punto de hacernos ver cómo Tele Bilbao había sido invitado concretamente a Madrid. A Madrid, cuidado, a Madrid. Pero las imágenes parece que dicen algo totalmente contrario. Aquí mejor, esta es mi cámara. ¡Ay! Me acabas de quitar una vértebra. ¡Ay! Ya estoy mejor. Bueno, la cuestión es que Joseba dice que estamos en Madrid, pero las imágenes mienten. ¿Miente Joseba? ¿Mienten las imágenes? Yo miento yo, fijo. Seguramente. Yo. Vamos a ver. Fuimos una vez en 20 años. De edad y que intentaba inyectar una sustancia tóxica en los pies de su marido, que estaba semicomatoso el pobre. Pues, si es que... y no, al final no la ha matado, claro, lógicamente, pero ella ha sido detenida
y el marido sigue semicomatoso, pero sin el veneno en el cuerpo. Bueno, pues... No, bueno, como hemos podido comprobar, no tenía nada que ver ni con Alberto de Mónaco, ni con Mónaco, ni con Madrid. No, era Joseba Ríos. Semicomatoso. Semicomatoso, exactamente. Tengas dos imágenes y que una vez esté mal ya al principio ya... Ya, ya fantástico, es fantástico. Se devalúa un poco. Empezamos, la verdad sí. Es que comenzamos mal. Ibai, comenzamos mal. No puede ser esto. ¿En orden o...? Bueno, vamos entonces al... Vamos, eso ha sido un poquito el precalentamiento. Sí. Sido, los Iván, teloneros, ¿no? Que nadie quiere ver a los teloneros. Iván, tranquilo, que no es culpa tuya, que es esta gente. Se vienen sí, los, de, los no chicos nada. De la capital y esto empieza ya a petar. Empieza vamos a ver como lo de los monitos. Vamos. Con el champancito. A lo que íbamos. A lo que íbamos. Vamos a ver ahora sí ese vídeo en el que Joseba funde su imaginación con Alberto de Mónaco. ¿Alberto de Mónaco? Tele Bilbao fue invitada recientemente a Madrid a la presentación de los coches New Beetle, estos coches pequeñitos. Bueno, pues allá estuvo nuestro compañero Chomín Hernández y estuvo con el príncipe Alberto de Mónaco, que al parecer le encanta esto de los coches y que se codea con la realeza. Vamos a ver imágenes del príncipe Alberto de Mónaco en Madrid en estos coches y que, insisto, también las podrás ver ampliadas y lógicamente con mayor profundidad en el programa Sobre Ruedas, que Televisa emite todos los martes. Ahí está el príncipe Alberto de Mónaco conduciendo. Como ves, ese coche tan espantoso, por cierto, ahora que lo veo, no lo había visto, pero con esa margarita, vamos. Bueno, los coches son preciosos, menos el de la margarita. Por lo demás, últimos modelos de la firma New Beetle que, como te digo, se presentaron en Madrid y a los que estuvo invitado Tele Bilbao. Ahí está el príncipe Alberto de Mónaco. Con... Bien, a ver, hay una cosa que me gustaría saber. O han implantado en el Manzanares un puerto deportivo que ríete tú del de Guecho, y además han incorporado un brazo de mar, fantástico, o Mónaco y Madrid, no sé, cierta confusión. Tal, Iván, ¿no? Perdona, tienes una mala pinta con los papeles ahí. Sí. Parece un estudiante. No, esto parece una cosa. Qué horario para de la ESO. Horario este, parece... Fuera el blanco por ahí. Fuera. Tenemos más cosas para agasajar a Joseba. Agasajar. Agasajar acaba en putear, ¿no? Está muy agasajar. Bien con vamos con los fastos y alegres de fiestas, sí, señor. Bien, no, el siguiente vídeo no tiene nada que ver con Joseba. Absolutamente nada que ver. No. Muy es bien. Más bien... No. Sergio tiembla. No sé si no. Ah, no. Vamos a hacer una... Voy a hacer una autoparodia, por decirlo de una forma. Eso, en Televisión a veces hay violencia. Sí. Las cosas como son, a veces hay violencia. Y por aquellos años, en 1999 concretamente, hubo un grupo de jóvenes que vinieron al programa de Radio a la Vista y resulta que, bueno, comenzaron a tocar y no nos gustó mucho la música, no nos gustó mucho la canción. Y la reacción, reconozco que fue un error, no volverá a suceder. Este es el vídeo de lo que me dijiste, oye, Dani, cuando monten el plato de Joseba... Te voy a poner un vídeo para que cojas ejemplo. Más o menos, sí, ¿no? Sí, algo. Vale. Ocurrió lo siguiente, no gustó mucho la canción. En fin, ¿qué vamos a hacer? Adelante. Violencia. Coge la mesa, vamos a hacer lo mismo. Es fantástico, ¿eh? Es fantástico. Radio a la Vista fue un programa que creó Escuela. Hombre. Que muchos imitaron después. Sí. Eran Álvaro, Ibai, Iván, Rafa, Iñaki López. Y eran súper famosos, sí, ¿verdad? Sí, o sea, hombre, porque, hombre, claro, lo que pudimos llegar a abordar durante esos años. Y eran porque siempre traían comida. Siempre les decíamos, queremos venir como público al programa. Única condición, traer comida. Oye, ¿traían? Era ya hice la punta para la radio. Y ellos, sí, cuando tengas hambre, eso al mediodía, estar haciendo ahí tu corneta en Radio Nervión. Sin ser muy conscientes, porque ninguno lo éramos en esos momentos, crearon un tipo de hacer tele que en esos momentos no había. Completamente innovador. Totalmente. O sea, ellos recibían gente, hablaban entre ellos, se contaban su vida, que nadie le importaba, pero a la gente le interesaba su vida. Luego venían las niñatas, enamorabas, claro, cada una de un tipo de... Bueno, sí, niñatas sí. Y había también niñatos que venían, porque cada uno un perfil gay tenía... Maduritas también. Había, venía. A ver, venía. De todos, de vosotros. Te lo digo yo. Rafa, sin duda alguna. Rafa y antes, en octubre, ahí con todos vosotros, en Bilbao. Os espero. ¿Qué nos espera? Ah, un momento. Joseba, no me puedo olvidar de ti jamás, porque te amo, te adoro. Eres para mí... un buen amigo, una buenísima persona
y sin ti nada sería igual. Te amo. Beso. Ah, bueno, bueno. ¿Has visto, no? Esto es. Para todo el mundo que nos vaya viendo desde el martes, a partir del martes, este audio. Como ves, Joseba, ayer le dije a mi amiga Maribel que te mandara un mensaje, que te habías puesto celosa porque nos llevamos muy bien. Ahora vamos a usar el tuyo, que te manda a ti. A ver, Juan, que te manda a ti. No, no, le dije. Lo pusimos. Yo hablé ayer directamente con ella, le dije, mándale un mensajito a Joseba que se va a poner celoso. Ya te dije la otra vez que vine que me llevo muy bien con ella. Sí, ya sé, ya sé. He hablado con ella, con Agustín antes de ayer y están deseándolo. Bilbao va a ser un espectáculo 28 de octubre. Un espectáculo maravilloso. Le gustan las aceitunas, por cierto. Claro, como tú no tomas vermú con ella. A Isabel. Sí. Bueno, pues... Maribel es, ¿ves? ¿Cómo bueno, sabe? Para mí es Isabel, para ti Maribel. Bueno. Si solamente le falta decir lo que 28 de octubre en Miribilla, Isabel Pantoja. El 7 de octubre Bisbal, también en Miribilla. El 10 de diciembre Bilbao Navas en El Arriaga. El 2 de diciembre Gala Tele Bilbao 25 años en Miribilla. Fíjate lo que tenemos de aquí a... Mira, mira. La agenda. ¿Vida? Sí. Pues vive tu vida. O cómprate una vida. Vida, o cómprate una vida. Quien lo pone debería hacer eso, comprarte una vida. Aquí en Bilbao, no en Munguía. Oye, Iván, ¿tenemos algo más? ¿Tenemos algo más? Venga, nos vamos rápidamente con la última. Sí. Vamos con... la protagonista es Irene Díaz Avellán. No. Nuestra sacrosanta jefe de informativo. No. A Irene, que no se me atragante, que el informativo le viene enseguida. A Irene ni tocármela, ¿eh? A Irene ni tocármela. A ver, por favor, ¿eh? No, pero atención, yo estoy convencido de que después de visionar estas imágenes, su WhatsApp va a arder. Porque le va a decir, Irene, por Dios, pero te has visto. Si me queréis irse. Muy divertido, porque le pillaron totalmente infragante y nuestros compañeros, mientras acudía rápidamente, me imagino, pues no sé, hacer alguna gestión, así en plan, hablar con algún alcalde, seguramente. Impresionante. Es muy cortito, pero vale la pena que lo paladeemos y saboreemos. Vamos a verlo. Chica de rojo. Hola, una preguntita le vamos a hacer. Bueno. ¿Sabe quién es Iñaki Urdangarín? Joder, no voy a saber, está súper bueno. Sí. Hombre, ha tenido buen gusto la infanta. Esto era políticamente correcto decirlo por allá, por ostras, cuando jugaba los manos, claro. Ostras. Imaginaos lo que hubiera sido, ¿eh? Iván, te dije que solo que Joseba. Ya, pero Joseba. Bueno, aquí ya sabes que cuando luego nos da Irene. Cuando echas una bomba atómica, no la onda expansiva nos alcanza a todos. Pues yo estoy lo metí en titulares. Ah, sí, directamente. Yo creo que casa. Directamente. Cuando salga la sentencia, oye, colocamos. Pues Carlos. Pues la calidad de imagen viajes, es muy así, parecida. Sí. Muy parecida. Oye, que Luis. Ya hice Choron también que están por aquí. Os habían traído unos detallitos porque bueno, nuestros compañeros. Citadme los nombres de todos, que a mí se me olvidan. Son tantos. Hombre, que han estado peleando en Aston Agusi. Ellas mismas, mira, Inchane, Nadia. Inchane es la rubia. La rubia, la morena. La Aitor, la morena. Y, sí, y nuestra, y nuestra querida Toscana, que ha estado aquí contigo también todo el verano. Sí. Toscana. Pero que digan algo de ellas. Que digan algo de ellas. Vamos a decir que ellos han sido prácticamente también protagonistas, han vivido la calle, han estado con nosotros todos los días en Aston Agusi. Que digan qué tal les ha parecido la experiencia. Han vivido la calle. Eso ha sonado fatal. Ha sonado fatal. Ha vivido vuestra experiencia como... Nos gusta es hacer la calle. ¿O no es hacer la calle? Sí, es verdad. Venga, pues... Patearla. Pues nada, pues ha sido para mí, yo creo que con... Mentira. ¿Cómo? ¡Dani! Intenso. Sí, muy intenso, pero a la vez que ha sido intenso, ha sido muy divertido. O sea, ha merecido la pena... porque hemos estado en un montón de sitios que si no hubiera sido por este programa no hubiéramos podido asistir. Sí, ahí te he visto bien, Nadia, acordándote de verano 2.0 ninja. Ahí te he visto bien, ganando puntos, Nadia, lo llevas bien. Y nada, que desde luego que ha sido un placer, hemos conocido a un montón de gente, tanto a vosotros como a políticos, actores, de todo. Una experiencia muy gratificante y yo muy recomendable para la gente que le gusta esto. Está genial vivir la Aston Agusi porque es una semana súper intensa. No habéis bebido nada ni nada. No, no hemos bebido nada. Pues nada, la guita o eso que nos dabais. Golder. ¿Cuánto habéis bebido? Golder. Os dais cuenta, ¿no? Os dais cuenta lo que es la clase, ¿eh? El nivel de Joseba, que parece que no se acuerda, pero ahí está todo. Que Mikel no está hoy aquí con todos nosotros porque ha nacido su sobrina. Así que Sorionak, Mikel, Musuchu, que ha sido Saba. Muy bien. Por eso no puede estar con nosotros. Ponte ahora, pero de Colter se te había olvidado. Que has estado pimplando toda la semana. Ya te digo. Vamos a pasarles el micro por ahí, por si quieren hablar. Que, por cierto, ahora tiene Luis una cosilla para vosotros, ¿eh? Sí, pero bueno, ¿cuántas horas habéis dormido? Contadme. Muy pocas horas. Pero bueno, ha sido una experiencia muy, muy, muy buena. Pero no habréis dormido pocas horas porque habéis querido.
Porque Joseba, no. Pero da tiempo a todo, hay que decirlo. Hemos trabajado, también hemos salido de fiesta, hemos hecho de todo a todas horas. Da tiempo para todo. Me voy a quedar hasta horas. Iván Beta frases, han hecho la calle y han hecho de todo a todas horas. Da tiempo vamos a todo. Titulares para luego todo es organizarse, pero da tiempo vamos a todo. Vamos a sacar los titulares para ir cortándolo. Sí, por cierto. Bueno, yo soy Arachu. Yo no hice. La que todavía no me ha regalado una chaqueta pintada. Esa. Vale, la misma. Vale. No, la que no te va a regalar. Directamente. Vale. Yo tengo la mía ya. La he visto. ¿Sí? Tengo la mía. La he visto personalizada. Sí. Me la voy a poner en la capital el miércoles. Sí. Como esperes mucho, luego no te entra. Continuamos. Le queda niquelada, mi adrede. Le queda perfecta. Un poco de razón no te falta. Y por allí soy el aplauso. Que te aplauso. Es que me dijo Arancha. Siempre viene Joseba, se levanta a la cama y viene con su camisón y no es nada, pues es lo primero que pilla, ¿sabes? Dicho, Arancha, arreglado informal. Porque vas con obispo. Y encima con ese sofá, o sea, ya. Yo he nacido para que tengáis un tema de conversación. Para echarle la mano. ¿Cómo ha sido llegar hoy aquí? Y tener un tema de conversación. Sí. No tenía cómo rellenar. Sí que tengo que decirte, mira, nos queda menos de 20 minutos de programa. Que diga algo esta mujer, que está con la cámara al hombro todas las... Nos quedan 20 minutos de programa. Ahora iba una entrevista con nuestra querida jefa de informativos, directora de informativos, Irene Díaz Avellán. Pues sí, y la voy a quitar por vuestra presencia. Ya la pondremos mañana. No. No nos parece. Es un honor, es un orgullo. Que nos cuenten cómo habéis hecho la calle entonces, Arancha. La calle a mi manera. O sea, yo no iba de reportera. Bueno, el último día hice algo, pero... Ahí estaba. Es periódico. Siempre me encontraba alguien, eso sí. Pero estaba supervisando. No. Sí, yo iba a supervisar por la noche, porque yo estaba en plato de cámara. En hasta no, pues entonces yo iba, me sacrificaba por el equipo. Ahí está. Ya sabes que yo estoy más en tu lado. Entonces yo me sacrificaba por el equipo técnico y bueno, iba a supervisar que todo iría bien y me obligaban a tomar alguna cosa. El último día me secuestraron. Yo iba a ser formal, me iba para casa y me secuestraron todos. Yo creo fielmente, todo lo que dice Toscana me lo creo a pies juntillas. ¿Verdad? Porque tuvo una vez una boda de su hermano. Mire, Dani, que el martes es que no estoy un poco... Oye, Dani, que el miércoles, así, hace dos meses fue la boda y sigue recuperándose. Oye, hace dos meses. No, sí, este fin de semana. Salúdales, por cierto. Están en Singapur. Sí, o dales el pésame, que se han casado, ¿no? Claro. Se han casado, ya le dijimos, durante la ceremonia mi padre dijo que se lo pensase bien. ¿En serio? Sí. ¿Qué acaso? En plan, de piénsalo bien, ¿qué tal? Y nada, están de viaje de novios en Singapur, así que agur. Sí. Traerme postales y periódico. Hasta luego, Mari Carmen. Bueno, ¿quién me queda por aquí? ¿Anchane? ¿Qué queréis que os cuente yo? No, si quieren mandar un saludo también a alguien, a Eric, a lo que sea, yo qué sé, no sé. Muy bien. A Arana, a Eric, tú saluda a quien quieras. Mucha gente. Ha sido un mundo conocer gente de aquí, ¿eh? Os estáis poniendo muy filosóficas, ¿eh? O sea, ven aquí. No, pero bien. No. Estoy con Joseba, me dice, buah, estas dos chicas son un torbellino, no sé qué. Me vienen aquí con el discursito este. Pues son muy diferentes, ¿eh? Genial. Son muy distintas las dos. Son muy distintas. Están dejando toda la traya para lo que viene a partir. Claro, hemos venido observando. Solo intento fastidiaros, ¿eh? Invitadas en plan formal, Dani. Han explorado más que la sonda Cassini. Vamos a portarnos bien, tal. Después en los reportajes no se veía eso, en los reportajes que hicimos. Venía a jugar mucha locura, ¿eh? Cuando hicimos reportajes. Oye, Luis, cuéntanos que les has traído por aquí unos regalitos también a todos. Sí, un regalito para cada uno, porque cuando estamos haciendo reportajes con compañeros y compañeras, teníamos una tarjeta SD de memoria que llevábamos en el bolsillo. Espera, ahora, para los que no sepan qué es la tarjeta SD, en Wikipedia, dos puntos, Luis, ahora esto es un marrón. ¿Cómo defines tarjeta SD para que lo sepan? Tarjeta SD es... Tarjeta de memoria, para meter en la cámara y hacer el reportaje. Para meter en la cámara, apunta otro titular. ¿Vale? Hola. Sí, señor. Bueno, lo que tenéis, chicos, cogéis una cajita cada uno, ¿vale? Tenéis cada uno una tarjeta SD de plata de ley con una cadenita, ¿vale? ¡Qué bonita! Igual podemos hacer una. ¡Qué genial! ¡Vale! Claro, claro que sí. Hay una para cada uno. Claro, sí. Sergio, se creaba una relación de amor-odio con tu tarjeta. Porque era una caña el curro que daba, ¿eh? Sí, llegabas. ¡Qué chulo! Vale, uno para cada uno. Así que bueno, sin más, un detallito. Y he traído ya para todos.
Dani y Joseba os he traído, que me mandaron ayer una trenza. Oh, qué bueno. Espera, Joseba, que le ha mandado una trenza para ti, para mí. Me enviaron de Huesca. Ah, bueno. Riquísimo. Sí, pero una trenza de comer, para cebarnos. Ya, Luis, aquí se puede grabar. Claro, claro. No pensás que habías hecho de peluquería. ¿No grabar Luis o...? Ya, Isa, se la guardamos. Si por un lado Luis y por el otro Asten Agusia, Vimilla, Tamas Aspi. La trenza, sí. La trenza, Luis, se la guardamos a Ibai Sánchez y a Sergio Vejero. Perfecto. ¿Vale? Que se están quedando en nada. La han enviado, Joseba, así que la traigo y os invito. Qué bonita. Una trenza para que os pongáis bien chatos y... Ya solo de verla he engordado 200 gramos. Huele bien, ¿eh? Huele bien. Yo se no probo probar, Luis. ¿Tú no, tú ya no, me habéis visto? No, con mi... Dani no puede. Con mi... ¡Se me ha descolorido! Se me ha ido. Ahora que enseñas el cuerpo, hay un debate en la televisión, en Telebilbao, sobre los cuerpos. Los cuerpos de tuyo, varias personas. Entre el tuyo y el de Arana. Entre mí y el de Arana. ¿Cuál es el mejor cuerpo del programa? ¿Quieres más vigor? Yo. Arana se lo va a llevar, se lo va a tomar mal. Creo que sí, ¿no? Fatal. Arana sí, Arana se va a picar. Pero que bueno, es que va mañana, tarde y noche al gimnasio. ¿Sabes? Como lo digáis, eso no duerme. Voy a lanzar una lanza en favor de una tercera persona, que cuando se creó eso, también hubo otra persona, no me acuerdo quién fue, que dijo que el mejor cuerpo de Telebilbao lo tenía Iván Regadas. Bueno, eso es totalmente eso falso. A ver, pero esto es de verdad que habéis hecho ahí... para desmentirlo por completo. Está la chita callando, pero el que se lo lleva años currando aquí es el de abajo. No, olvidaos, olvidaos. A ver, yo lo que he visto ha sido el pezón a Luis, que se lo vi el primer sí. día. Sí, sí, ah, bueno, claro, sí, es que Luis también, claro. Si hablamos del cuerpo, el de Luis... Mañana lo veremos, mañana lo veremos. El de Luis nos deja todos. Baldaos. Fibra pura. Esto ha sido de verdad, que habéis hecho ahí... ¿Cuál? ¿Mejor cuerpo entre los...? Sí. Sí. Hubo votaciones. Pero yo solamente voy a decir una cosa. También aquí en Asten Agusia en directo se hizo el mejor culo y lo ganó aquel señor. No, yo quedé segundo. ¡Chorón! ¿Tú lo ganaste? ¡Mira, Chorón! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Chorón, Chorón! ¡Que saliste con las mallas, con las mallas! Esto es una sauna gay en toda regla. Sí, señor, sí, señor. ¡Qué horror! El otro día la vía. ¿Ves qué cosas te pierdes? Quiero apuntar que quedé segundo porque no me tocó. Pero si hubiera tocado el tacto de la mesa, pero te tocó. Pero os toqué yo a los dos. Pero Chorón, os toqué yo a los dos. ¿Y qué? ¿Cómo? Pero tendría que. Para que entre un poco más en vereda. Dale, dale, dale. Oye, o sea, ¿cuándo arrancamos? Porque te he dicho en serio, que. Yo, en cuanto acabe esto, me pongo pico y pala ahí a montar el plató y te vamos a dejar el plató muy chulo, ¿verdad, Sergio? Muy bonito. Van a descontaminar los terrenos también. Este es el año que más vamos a cambiar el plató. Sí. No sé, está muy cambiado. Por cierto, yo te he visto muy cambiado también en esta Astenausia. ¿Me he cambiado? Sí. ¿A mí? En el sí, 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 sí. Lo dijiste en la entrevista aquí y te he visto un formato más. A ver, esto es interesante. Esto es que no me lo tengo escrito como nadie, como en Chani, ¿sabes? Pero sí te he visto un formato más humano, más. ¿Más humano? Sí. Pero yo soy un inhumano sí. Total, no, o sea, no, que no. Es imposible. Pero más amable, no sé cómo explicártelo. Pero más detallista con todo, más agradecido con... O sea, que era una hija de puta todos los otros años. Y esta vez me has visto Me estoy metiendo en un lío porque no, explicarlo. Porque no es explicarlo. No es explicarlo. Yo le entiendo a Dani. Yo cuando vine aquí es verdad que le dije que este año era un año especial. Eso es. Por él. Sí. Y es cierto que personalmente y profesionalmente este para bien era un año especial y lo ha sido, de hecho. Sí. Una astenagusia personal muy intensa también, y puede que tenga razón en que yo he estado quizá más sensible con las cosas, sí. Más permeable, he estado más afectado, más vulnerable, eso es verdad, eso es cierto. Pero también he estado mejor rodeado que nunca, ¿eh? Siempre lo estoy, eso es verdad. O sea, yo en Astenagusia, lo diré siempre, tenemos muchísima suerte. Este año hemos tenido momentos muy especiales, con Sergio y con Loren vivimos un momento muy particular en el Teatro Arriaga, fantástico, por ejemplo, muy bonito. El texto que fue precioso por parte de los dos. Los compañeros han estado maravillosos, entre ellos se han llevado de maravilla todos ellos, han hecho una piña con sus cosas, con el trabajar al día 15 o 16 horas como trabajaban ellos no es fácil, ¿eh? Y luego encima llevarse bien y salir de copas y reírse. Y todo eso con la gente que ha venido, que ha habido muy buen rollo, y como tenía que ser así, hemos tenido también de vez en cuando alguna cosa que nos ha gustado menos, pues hemos tenido de todo. Me ha gustado el Joseba Solozal. ¿Te acuerdas que te hablaba de encontrar que la felicidad es encontrar la mejor versión de ti mismo?
Estás casi ahí. Estoy en ello. No te voy a decir que sí, porque si no, no seguimos estoy progresando. En ello. Entonces, pero. Tú tampoco vas más, chavalito. Pero... Oye, a ver si me gustaría dejar claro una cosa, porque a día de hoy, en el 2017, todavía hay gente que pregunta. Pero es que ayer volví, eran las 4 de la madrugada y estaban en el plató. Es ¿cómo estamos, es posible? Es que sí. Estamos. Claro, claro. Sí, que no les toca. Que se no sepa, decimos, 24 claro. horas no les toca. Sí, no mentimos. Menos mal que esta Begoña lo echa, que bueno, llega aquí bueno. Ventila, porque una esto cosa aquí. Sí, tengo que decirte. Ha habido quien, y está en estos momentos no muy lejos de aquí, ha dormido una hora o dos horas y ha venido al... Sí. A trabajar, ¿eh? No tienes por qué decir el nombre de Ibai Sánchez. No tienes por qué citar el nombre de Ibai Sánchez. Jamás diría lo de Ibai porque Ibai dormía media hora. Estaba, no era Ibai. Acababa de dormir, de pinchar en Gogorregui a las 8 de la mañana y venía aquí a las 10. Ah, pero eso era por trabajo. Ibai es un profesional, como la sí, copa sí. Un pino que no ha salido ni un día de fiesta. Pinchaba en Gogorregui, luego pinchaba un poquito en casa y venía para acá. De pincho y luego en directo. Pincho directo. Con 30 minutos de cámara hiperbárica, libre. Perfecto. Oye, pues nada, que arrancamos enseguida la temporada. Por cierto, lo voy a aclarar para el que esté despistado. Joseba y yo tenemos estas cosas, Joseba y yo nos amamos, ¿eh? Nos queremos, no dormimos juntos, eso también voy a aclararlo. ¿No? ¿No? Me da cara un poema. No dormimos juntos, pero no yo. No será yo. Que no te acuerdas. Tómate otra copanda. Calla, que luego creas lo de siempre, tonto. Oye, arranca la temporada el martes ya, otra vez. El martes empezamos, sí, sí. El martes empezamos con. Bueno, no podemos contar con no qué. No se puede contar. No se puede pero contar. Pero es un pepinazo. Qué. Es que pepinazo suena como a... Como raro. Es algo especial, porque siempre nos gusta empezar con algo especial. Y entonces sí. Cada comienzo de temporada lo queremos hacer de una forma diferente, pero que todas tengan un algo nuestro. Vale. Pues pregúntale al mejor que es. Sí. Claro, yo lo tengo todo más. Vamos a ver. Lo que quieras. Ah, que yo no sé a quién viene. Yo sé, es como marcarme sus muñecos, ¿sabes? Yo en realidad soy la voz. ¿Nos la jugamos? ¿Hacemos a ver quién...? ¿Tú quién piensas que viene? Yo creo que puede Maribel, ser. Maribel, no, mi amiga Isabel no, Pantoja, no, porque me ha dicho que. Pero. Verano, que el secreto que tú tienes que ir a traer. Ahora mismo está muy en boga. En el mundo del espectáculo. No. ¿No? No. Vaya por nada. Pero política también va al espectáculo. Porque a veces dan un poco de espectáculo, por eso lo digo, ¿eh? Es que no es una persona solo. Ah, son dos. Es un grupo, un conjunto. Un colectivo. Bueno, es más de una persona. Y no nos van a desvelar nada, ¿eh? Mira, lo Mari único Carmen que podemos decir que la primera semana va a haber muchísima gente en plató. Sí. Muchísima gente. Y muy diferente, que muchos de ellos nos van a ver durante todo el año, pero también que vamos a tener la esencia, que son invitados. Bueno, podemos contar que el jueves, eso sí es verdad, eso. Lo puedo decir ya, vienen, y es muy difícil que vayan juntos a un sitio, ¿eh? Viene Tricicle. Tricicle, qué buenos. Y vienen los tres, además, que es algo que no crees que es sencillo. Vienen los tres, el jueves están en directo en la capital Tricicle, que están en El Arriaga, desde hoy, creo que hoy es el debut. Y no van a platós los tres, no es habitual, ¿eh? Y es una entrevista muy bonita porque fíjate, si tienen, ellos están haciendo un espectáculo en el que cierran su trayectoria. Es, los mejores gags de sus shows los juntan en el Teatro Arriaga y vienen Tricicle el jueves. Qué bueno. ¿Qué más, sí. Sergio? Cuéntanos algo más. Bueno, venga, no nos dejes que va a ganar. Los nombres propios los tiene que dar él, pero no vamos, que tenemos una temporada. Yo creo que se cumple hasta diciembre, 25 años de Tele Bilbao. Sí. Y este señor y todo el equipo está poniendo toda la carne en el asador. Todos. Y sí que es verdad que queremos tenemos hacer un trimestre especial. Complicadito. Bueno, tienes también tú, Dani. Ayer te vi la lista que tenías, la agenda. Oh, sí, eso tenemos es un trimestre de muchas galas. Bisbal, Rafael, Pantoja, Miribilla, el 2 de diciembre. La gala de Miribilla el 2 de diciembre es la primera vez que se va a reunir a gente de un perfil determinado. Es la gala del 25 aniversario de Tele Bilbao, ¿eh? Lo vamos a hacer con mucho label. 2 de diciembre, efectivamente. Con mucho label. En Miribilla también. Sí. Y las Ilainadas, este año que también van a ser especiales. En El Arriaga el 10 de diciembre. Muy especiales este año también, ¿eh? Con sorpresas. Con madrina y padrino de lujo. Madrina y padrino de lujo. ¿Cómo nos deja ahí, eh? Suena, para sí, hacer sí, hype sí, ahí. Venga, no, nos deja, el misterio, ¿eh? No se pueden contar ciertas cosas. Pero algunas claro, cosas sí. Nos queda tiempo hasta diciembre para poquito a poco. ¿Tú qué te crees? ¿Que te venimos aquí el primer día a soltarte todo para que el martes no digas adiós? Yo creo que Dani se merece algo especial que porque... Cuéntalo tú, porque si no hay bronca, que te vaya para ti. Y porque creo que además, lo hemos comentado todos, has hecho un trabajo excelente este verano. Te lo tengo que decir y te lo digo en nombre de todos. También porque me he rodeado de muy buena gente, ¿eh? Estoy seguro. Me he rodeado de muy buena gente. Gente estupenda. No han venido hoy, pero han sido gente estupenda. Hoy nos han fallado. Sabía que veníamos nosotros, no han querido venir. ¿Tú has pensado que Tele Bilbao podría hacer este año, en su 25 aniversario, algo que no ha hecho nunca en 25 años? Y que eso que se puede hacer, solamente se puede hacer una noche del año. Uy.
Ay, ay, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé. Espera, 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 que lo sabes. No, sin decir nada. Sin decir nada. Ay, yo ya lo sé. Yo también. ¿Sí? No tengo ni idea. Creo. Yo creo que ya sé. Nunca hemos hecho en directo algo que durante el año se hace nada más que una vez al año. Y que nunca Tele Bilbao lo ha hecho. Sí, nena. Es madre eso, mía, sí, nena. Madre mía, me estáis dejando con toda la... Eso puede ser muy grande, si es pues, lo que por creo si acaso, que es, pues buscaros modelo, porque esa es una noche para vestirse de largo. Vale. ¿Mm? O sea, hay que ir preparando. Y es de noche. De noche. Perfecto. Uy, de noche, nos encanta la noche, Sergio. Me apetece comer algo de fruta. Una noche al año, una guinda de pastel y vestido de largo. Chica, ¿qué más quieres? Pues en la blanco y en botella, Colacao. Pues esta. Una capa. ¿Te pones una capa? ¿Y unas uvas? Y ya está. ¿No? ¿Y lo tienes? Unas uvas. Ana Obregón, que viene a la capital, por cierto, Ana Obregón también, ¿eh? Uy, viene. Ah, claro. Ana Obregón viene a Bilbao. Muchísima gente. Con Ana Obregón. El contador del amor. No me ha dicho nada. Hacer teatro. No, es que, no me ha escrito ni nada. No, pues Anita. La gente que no tenemos nada tiene contrato de confidencialidad. No te lo puede avisar. Nos tenemos cerrado para que no lo digan. No, ahora mismo me va a preguntar que Anita. Messi, oye, ¿vienes a la capital? Si Ana Obregón iría a un programa. Estar también ahí para venir un día. Si Ana Obregón iría a un programa, iría únicamente a un programa en el que estaría Sergio. Oh, sí, claro. Eso te lo digo desde ahora. Porque Ana Obregón recuerda a Sergio de una... Sí. De, Ana Obregón nunca vivió lo que vivió con Sergio. No, jamás en su vida. A eso te iba a decir, es que fue lacrimógeno, ¿no? Fue de los acabaron de... llorando los dos. O sea, que ella nos pidió una... Mira, esto lo podemos contar. Pidió una copia del programa porque quería que su madre viera lo que vivió con Sergio ella. Fue muy especial. Yo creo que ha sido el momento más especial que he vivido yo en esta casa, de los más especiales. Más que conocerme. Es que eso lo estoy viviendo, porque no ha pasado un día todavía que digo, es que todavía, oye, si no podía sorprenderme, me sorprende. Sí, pero bueno, Chenoa ya la conocía de muchas veces anteriores, aunque esto. Yo creo que el momento de la Obregón fue el momento más especial. Más que los saludos de Indica y un blanco y... También, también. La Obregón no creo que se vaya a superar. Eso, aunque tenemos una temporada para hacerlo. Pero tenemos una temporada que... A ver qué vienes igual, hija de puta. A ver qué haces. Sergio, cuando Ibai te iba a llamar. A ver qué haces cuando... Ah, ¿qué ha pasado con eso? Cuéntamelo. Porque el pobre Ibai la has tenido martirizado, me han dicho. Porque os confunden. Es que si le has tenido pobre... A Ibai Sánchez le confunden con Sergio Bejero. Pregunta a los compañeros. ¿Qué tienen en común Ibai y Sergio Bejero? ¿Qué les puede unir? Yo te lo podría decir, pero por Ibai no lo voy a decir. No lo voy a decir. Yo te voy a decir una cosa, porque es contradictorio. Yo soy el guapo, pero Ibai liga mucho más que yo. Ibai liga mucho. Ibai está en Agus y ha ligado lo que no está escrito. A ver, chicos, ¿podéis confirmarme eso? Confirmar. Yo sí. Bueno, Sergio liga mucho, ¿eh? Bueno, sí. Claro. Ojalá. Pero si todo el mundo le confunde con Ryan Reynolds. También, está otro de los de cabecera. Otro de los clásicos. Digo, no soy yo. Aquí la que no mojas la presentadora. Pero ¿por qué no quieres? Todos esos días dices que estás solamente para el programa. Yo me dedico en cuerpo, alma y esto. Y sí, sudor y lágrimas. Que no le dejaríamos, que si no... No le da la vida. Eso es... mentira. Es que hasta te tienen preparación. Al final se saben todas las verdades, ¿eh? Sí, es que es increíble. ¿Cómo va la concejalía de noche? Bueno, está complicada. Porque ahora, bueno, han hecho... Ahora hay otra cosa nueva. Esto lo ha hecho el ayuntamiento ahora para aprender a meterte rayas. ¡Ay, qué fuerte! Que eso tiene un debate para mí muy complicado, sí. ¿Eh? Sí. Yo estoy muy dividido con eso. Porque, bueno... Ahí hay un debate muy amplio, ¿eh? Me gustaría apoyar que es un tema delicado, pero que me parece importante que la gente sepa que no hay que compartir billetes y que... O sea, hay que dar información, sí. Choro lo dice desde el conocimiento que trabaja. Sí, Choro trabaja, es profesional de esto, ¿verdad? Pero en ese mismo debate, Choro, entre la información, a veces la información... Claro, la información le llega a todo el mundo por igual. Sí, claro. Y todo el mundo no la gestiona de la misma forma. Eso está clarísimo. No. Entonces, en esa información puede haber quien la malinterprete y quien aprenda lo que no debe, y quien entienda lo que no es y quien utilice lo que a lo mejor no conoce, ¿no? Entonces, hay que saber... La misma frase es para todo el mundo igual, ¿no? Es como todo el mundo vota. El voto es útil para todo el mundo, el mismo voto. Entonces, creo que aquí hay que perfilar muy bien a quién se le enseña eso, cómo, en qué circunstancia, en qué contexto y a qué edad también. Al público. Y a qué edad, porque a un chaval de 15 años hay que enseñarle cómo se mete una raya. Mira, temas hay debate, No, sí, iba a decir que no.
vamos a dejarlo aquí, no comencemos. Claro, porque si no, luego no veis la capital. No, es que temas, si, temas si, como si este, desinflamos temas aquí todo. En el día a día, claro. Son los que han hecho que las tertulias, los debates que ellos se va modera, sean los además, que verdad, los hemos estado la gasolina del día a día. Hemos estado además con Aitor Alicia y con el presidente de sí, la hemos visto, de programa. Hemos visto cuando hemos bajado. Y al final también, desde esta casa de Telebilbao, siempre estamos con las puertas abiertas para echar una mano, sobre todo el programa de la capital, para echar una mano a todo el comercio, incentivar a la hostelería y echar una mano. Desde aquí, Telebilbao, marcas, empresas, asociaciones, aquí estamos para lo que necesitéis. Patrocinarnos. Aquí estamos gracias. Para lo que necesitéis, eso es. Y no, nos vamos a tener que ir, no sé, ¿queréis decir algo? No, dejadlo para otro día, para la capital, ¿vale? No digáis nada. Lo dejamos para el martes. No, cosas sí, importantes. No digáis nada. Oye, mañana tenemos un programa muy especial. Mañana, sí, tenemos un programa muy especial. No vamos a adelantar nada, no vamos a avanzar nada. Que la gente se quede, yo se va a dejar la copa ya. Cara. Nosotros ya de aquí no nos vamos hasta el martes. Aquí nos quedamos. Nada, que a partir del martes, todos los días. 10 de la noche. A las 10 de la mañana. ¿De la mañana? Sí. ¿De la mañana? Ah, ¿no lo grabáis? No, ¿no lo ha grabado? No, en lo nuestro es riguroso directo. Lo ha sido siempre y sigue siendo en directo. 10 de la noche. Eso no lo pueden decir todos. Efectivamente. Que nosotros vivimos del directo. 10 de la noche. Tú pones la tele y nos verás aquí como puertas, maquillados, listos y preparados. Las llamadas en directo, las tertulias, los debates, las entrevistas. Este señor. Te han puesto la música. Hay que, entonces no, hay que dejarle a Joseba con su trono. No. Pero le hacía falta 7 cojines debajo. Vamos. 7 cojines, como llevaba María Jesús. Vamos a despedirlo aquí con mi gran compañero, levántate, Joseba. Compañero y amigo Joseba Solozabal. ¿Y si os parece? El martes empieza, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Joseba Solozabal en la capital con toda su troupe. Y vamos a terminar con un pedazo de ninja. Sergio, venga, levantaros un poco como para hacer un gesto. El gesto del arquero. El gesto del arquero típico. Mañana que nadie se lo pierda, que tenemos un programa muy especial que vamos a reeditar todos los momentos fantásticos de todo el equipo ninja. Así que. Porque se nos va el tiempo. Allí, ¿no? Allí. Ponle la cámara. Primero tú para que sepamos cómo se hace. Sí. A ver cómo se hace. Allí. Curso rápido para hacer. En verdad, Usain lo hace así, ¿sabes? Pero en verdad es. Ahí. Ah, o sea. Vale. Sí, no, ridículo, Sergio, si te pones esto. Si te pones está esto. Muy bien. Vale, sí, ¿me gustas? Venga. Hacemos 1, 2 y 3, ¿vale? Y hacemos el niño. Recuerden que a veces el final es el principio. ¡Viar arte! You can try, but you won't survive. 'Cause I'm a motherfucking ninja. Zephside represent.